Me gustaría invitar a Ariel Yepes, gerente de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo, a dar las palabras de apertura del evento. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy, con la presencia virtual y la presencia también en físico, para poder hablar de un tema tan importante para nosotros en la región como es el tema de almacenamiento de energía a través de las soluciones hidroeléctricas. Lo que hemos estado viendo en la región, en Latinoamérica y el Caribe, es que a través del tiempo nuestra región se ha caracterizado por tener una gran participación de energía renovable. Y hacia adelante lo que sabemos es que va a haber esa mayor participación de energías renovables, pero que la cantidad de energía no continua, como la eólica y la solar, va a tener una mayor relevancia en toda Latinoamérica y el Caribe. Y a lo que nos lleva es a la necesidad de pensar en soluciones que nos permitan hacer esta energía mucho más constante, más permanente, y también que a través de soluciones de flexibilidad podamos darle una mayor diversificación a la matriz energética en toda la región. Y una gran opción que tenemos para facilitar de esa flexibilidad es la energía hidroeléctrica. Entonces, creo que es una ocasión muy especial para nosotros en el Departamento de Infraestructura y Energía, y particularmente para la División de Energía, el que tengamos una discusión en un tema tan importante en este momento para poder mantener la continuidad de los sistemas eléctricos en Latinoamérica y el Caribe. Nosotros estamos empujando una iniciativa muy importante, que es la de energía renovable para Latinoamérica y el Caribe, que está buscando como objetivo que al final de esta década la participación de las energías renovables en Latinoamérica y el Caribe suba de casi el 60-70%. Y esto es un desafío grande, porque no solo implica incrementar la cantidad de renovables en términos relativos, sino en términos absolutos de manera mucho más grande. ¿Por qué? Porque se viene un incremento de la demanda importante en toda la región. Nosotros estimamos que el crecimiento de la demanda entre 2020 y 2030 será del orden del 38%, o sea, casi el 50% en menos de 10 años, y con todo y el efecto de la pandemia. Y eso a lo que nos lleva es a pensar que la capacidad existente que se va a tener que sustituir, en muy buena medida va a tener que ser sustituida por energía renovable, pero mucha de esa energía renovable va a tener que ser energía interruptible. De ahí que las soluciones hidroeléctricas van a ser muy relevantes en los años por venir. Sin embargo, también hay desafíos para poder traer estas soluciones en el mediano y el largo plazo. Y es que hay una mayor, no quiero llamarlo problemática, pero sí una mayor dificultad para desarrollar proyectos de infraestructura hidroeléctrica, sobre todo por las implicaciones ambientales y sociales. Eso es lo que nos lleva es a tener que repensar cómo vamos a traer estas soluciones, pero también cómo podemos aprovechar la infraestructura existente para tomar una mayor ventaja de esa capacidad que actualmente estamos teniendo disponible de energía hidroeléctrica en la región. Y de ahí que nos hemos embarcado en un trabajo ambicioso, pero también yo creo que muy interesante, de identificar cuáles son las oportunidades con la capacidad existente de hidroeléctricas de poder repotenciarlas y poder sacar beneficio de ellas. Entonces, para mí es muy placentero poder estar con ustedes el día de hoy, iniciando este panel, para poder hablar de este tema tan importante para todos nosotros. En todos los países de la región tenemos necesidades hidroeléctricas grandes. Hay algunos con un mayor potencial, particularmente en el cono sur, pero lo que tenemos que ver es cómo aprovechamos de la mejor manera posible esas capacidades de generación actuales. Lo que va a ser importante entonces, hacia adelante, en este desafío que nos impone el mayor aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, es que todos los actores involucrados que actualmente están de alguna forma influyendo en las decisiones de política para hacer disponible la capacidad de energía en los años por venir y la diversificación de la matriz energética, como gobiernos, reguladores, hacedores de política, sector privado, es que todos estén alineados en la misma dirección de poder promover en mayor medida el uso de este tipo de soluciones mucho más flexibles, y que también aprovechemos las innovaciones, que varias de ellas las vamos a estar discutiendo hoy, las innovaciones que se han dado en materia eléctrica para poder facilitar la mayor flexibilidad en el uso de las energías renovables. Entonces, les invito a que
a lo largo del día participamos en estas discusiones y podamos tener una muy buena retroalimentación y también aprender mucho para llevar este conocimiento a todos los países de la región y hacer posible una Latinoamérica mucho más integrada y con una mayor participación de energía renovable. Gracias. Muchas gracias, Ariel. En esta oportunidad le damos a dar la bienvenida a Marcelino Madrigal, jefe de División de Energía, quien estará hablando del rol de la hidroelectricidad en la descarbonización de la matriz de América Latina y el Caribe. Marcelino. Muchísimas gracias, Gaby. Muy buenos días a todos los que nos acompañan aquí en la sala y de manera remota. Es para nosotros muy importante discutir de este tema que es tan relevante para la región, sobre cómo podemos asegurar que este recurso importantísimo que permite a América Latina ser una de las regiones con más energía renovable en el mundo, siga siendo de valor para garantizar un suministro energético limpio, confiable y de precios asequibles en la región. Un poquito entrando ya a detalle de lo que vamos a hablar ahora, como quizás todos saben, América Latina tiene prácticamente 200 gigawatts de energía renovable instalada, lo que es prácticamente 40% del suministro eléctrico en la región. El sector energía sigue siendo un importante emisor de gases de efecto invernadero. En América Latina, el sector energético emite 46%. No es más gracias precisamente a que tenemos esta cantidad de energía hidroeléctrica. 40% de hidroelectricidad y aproximadamente 20% de otras fuentes renovables y 40% fuentes fósiles, lo que nos lleva a ese 60% a nivel América Latina. Algo que no ha sido fácil conservar y que se ha más o menos mantenido gracias, como ven en la lámina, al incremento reciente de la energía solar y eólica que ven en la franja roja y azul. O sea, la energía solar y eólica ha compensado el crecimiento no tan acelerado de la energía hidroeléctrica, lo que nos permite seguir en ese 60%. Pero sin embargo, como ven esa línea azul grande, la hidroelectricidad es ese gran recurso en América Latina que nos permite tener esa matriz limpia. Y como lo decía nuestro gerente Ariel, la región tiene esa meta a través de la iniciativa RELAC de llegar al 70%. Entonces, llegar al 70% puede ser factible, pero conforme lleguemos al 70% de energías renovables o más, van a aparecer cierto tipo de retos en los cuales la hidroelectricidad van a jugar un rol importantísimo. Entonces, hoy tenemos, sí, menos del 20% de energía variable como solar y eólica. Obviamente esto varía país y país, pero las proyecciones que todo mundo conocemos es que la energía solar y eólica, por sus precios, puede ganar muchísimo terreno y pudiéramos pasar de escasos 10 gigawatts a unos 200 gigawatts de energía solar centralizada, 184 gigawatts de energía distribuida y 136 de energía eólica. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que varía más en el ámbito temporal durante el día va a ser más prominente. Y de ahí que necesitemos garantizar un sistema que sea flexible para acomodar a este tipo de fuentes. Todas las fuentes varían. Ninguna fuente es universalmente confiable. La hidroelectricidad también varía con las estaciones, con las sequías y ahora con el cambio climático. La solar varía con la hora del día, igual que la eólica y a veces incluso con las estaciones. Entonces, en el futuro vamos a tener sistemas eléctricos definitivamente más variables. Y para tener un sistema más variable que sea confiable, necesitamos echar la mano de muchísimos recursos para asegurar que la transición siga siendo segura para el suministro energético, limpia y a precios obviamente asequibles. Y ahí es donde viene el valor de la hidroelectricidad. Ahí viene en la lámina lo que sería la línea azul, la producción solar estándar de alguna planta. En un día que hay nubes, pues obviamente la producción solar cambia bastante en el rango de minutos a segundos. Cuando la penetración de energía solar es muy poca, esto no es un problema, esto lo absorbe el sistema. Se compensa fácilmente con todo el sistema y con la operación de todas las plantas, pero cuando ya es mucha, estas variaciones pueden ser más pronunciadas.
Y ahí es donde necesitamos tener un sistema flexible. La hidroelectricidad es un tipo de energía que tiene esa capacidad, como otras, de responder muy rápido en ese ámbito de los minutos y segundos, porque abres las compuertas, produces inmediatamente más energía. Entonces, tiene esa flexibilidad de aportar rápido estas reservas rodantes para enfrentar estas variaciones minuto a minuto. Conforme la penetración de energía solar y eólica se hace más grande, aparecen otras variaciones. Y es que a lo mejor en la noche tienes que compensar más energía, ya son variaciones intradiarias, no necesariamente variaciones de minutos y segundos. Y la hidroelectricidad pues, juega un rol importante porque es básicamente, cuando tenemos almacenamiento, una gran batería que siempre hemos tenido y que esas baterías nos han ayudado precisamente a ir integrando más energía renovable. Entonces, la hidroelectricidad tiene esa capacidad de responder en un marco de tiempo muy reducido, segundos a minutos, pero también de ser esa batería que nos permite utilizar el agua en el día o en la noche, obviamente dependiendo del recurso y cada hidroeléctrica. Así que la hidroelectricidad va a ser fundamental para el futuro de América Latina. Conforme se descarboniza el sector eléctrico, principalmente con adiciones de energía solar y eólica, vamos a ocupar este tipo de recursos que sean súper flexibles. Y esta flexibilidad significa muchas cosas, ¿no? Es lo que decía en la lámina anterior, capacidad de responder rápido en minutos y segundos, lo que generalmente se le llama reservas rodantes de diferentes tipos en nuestros mercados latinoamericanos. Esas reservas tienen un precio, a veces definido por mercados competitivos o a veces definidos por alguna regulación. Las centrales hidroeléctricas colaboran mucho con la estabilidad del sistema porque son grandes plantas que tienen una masa rodante y esa masa rodante contribuye con la inercia al sistema, que va a ser importante conforme introducimos más energía solar y eólica, ya que al tener más energía solar y eólica, la inercia del sistema baja, sobre todo a penetraciones muy, muy altas, y este tipo de plantas van a proveer de inercia física en el sistema para seguir garantizando la estabilidad. Lo mismo que en el voltaje, las hidroeléctricas son muy buenas reguladores de voltaje. El voltaje también es importante para mantener la estabilidad del sistema. Y también cuando, porque siempre va a suceder y sabemos que no tenemos sistemas 100% confiables, cuando desgraciadamente hay un apagón, las hidroeléctricas son una fuente crucial para reiniciar el sistema, porque básicamente las podemos encender, abrimos la compuerta, la planta arranca, y ese arranque inicial es el que permite que vayamos energizando el resto del sistema. Entonces, las hidroeléctricas tienen todos esos valores, servicios esenciales, que ya se le está llamando ahora servicios esenciales, antes se le llamaba quizás servicios auxiliares, ahora son muy esenciales, porque conforme descarbonizamos mucho los sectores eléctricos, cada vez estos servicios van a ser más importantes. Así como son importantes para que las empresas generadoras de hidroelectricidad puedan proveer estos servicios, pues tienen que ser remunerados de manera adecuada. Y de ahí la importancia de seguir avanzando en la región, en asegurarnos que estos servicios son propiamente remunerados en nuestros mercados y en la regulación. Como decía, estos servicios, por lo general, algunos de ellos son competitivos a precios de mercado, como las reservas o el servicio de frecuencia, y otros servicios son regulados. Esos representan una fuente de ingreso a las plantas hidroeléctricas que cada vez va a ser más importante y por ello es fundamental, digamos, que trabajemos en ese ángulo de valorar de manera adecuada en nuestros mercados energéticos este tipo de servicios. Así como las hidroeléctricas van a ser un gran valor para seguir descarbonizando el sector eléctrico, hay retos y hay que decirlos, la región ya lo está viendo. El cambio climático cada vez genera más incertidumbre en los aportes hidroeléctricos. Tenemos a veces estaciones secas mucho más largas, como la que estamos viendo ya ahora en este año, pero también vemos precipitaciones a veces mucho más profundas y más cortas. Estudios hechos por nosotros mismos aquí en el banco indican que en ciertas zonas las sequías pueden ser más lojas, mucho más largas, pero las partes lluviosas un poco más severas, lo que representa un reto también para la operación de las centrales hidroeléctricas. Entonces, también para asegurarnos que este recurso sigue siendo fundamental,
para asegurar el suministro a futuro, tenemos que ir adaptando esta infraestructura a que pueda manejar este tipo de variabilidad en el recurso hidroeléctrico, uno, adaptando las centrales, pero también diversificando nuestros sistemas e integrándolos. Así como la hidroelectricidad fue clave para integrar la región, ahora la integración va a ser clave para que nos aseguremos que la hidroelectricidad sigue siendo un recurso súper útil para la región, ¿no? Por la mayor variabilidad que va a tener la generación hidroeléctrica. Entonces, el futuro va a ser de más variabilidad en los sectores energéticos y los sectores tienen que estar mucho más preparados para manejar este tipo de incertidumbres. En el banco, como ustedes saben, creemos mucho en la importancia de mantener ese gran activo que tiene la región, la generación hidroeléctrica. Tenemos, como decía, 200 gigawatt hora, sin embargo, el 50% de esa capacidad instalada en la región ya tiene más de 30 años de antigüedad. Son plantas que pueden durar 200 hasta 300 años, entonces es importante seguir modernizando esas plantas para seguir manteniendo esos activos, porque en la forma en que los mantengamos vamos a poder seguir avanzando en la descarbonización con otras fuentes, como decía, como la energía solar y eólica. Las inversiones requeridas para modernizar todo este parque no son menores, las hemos estimado en más de 31 mil millones de dólares. Un gran reto, pero una gran oportunidad de modernizar este parque hidroeléctrico, adaptarlo para que siga proveyendo esa flexibilidad adicional que van a necesitar los sistemas, y hoy se va a discutir de eso, de esas innovaciones en cómo asegurarnos que estas modernizaciones provean de más flexibilidad, pero también irlas adaptando a los impactos del cambio climático e irlas integrando más regionalmente para que un sistema integrado sea más capaz de manejar esas variabilidades. En el banco, y gracias a nuestra línea de trabajo de hidroelectricidad, con Arturo Alarcón y equipo, a quien agradezco la organización de este evento, hacemos este trabajo analítico, asistencia técnica a la región, para entender la importancia de la electricidad, identificar esas oportunidades de modernización. El BID, hemos financiado más de 7 billones de dólares en modernización de hidroeléctricas. En los últimos 10 años hemos apoyado la construcción de 425 megawatts y estamos trabajando en la modernización de unos 2.700 megawatts. Esperamos la próxima semana también ojalá lograr la aprobación de un nuevo crédito para modernizar una hidroeléctrica binacional entre Argentina y Uruguay. Y aportamos este tipo de conocimiento a la región y asistencia técnica para que nos aseguremos que la hidroelectricidad siga siendo una clave para tener ese sistema eléctrico descarbonizado y resiliente. Es muy importante, la hidroelectricidad en la región tiene que adaptarse para que siga siendo esa fuente vital para tener un sistema descarbonizado, de bajo costo y resiliente pues a los impactos del cambio climático y también de la mayor variabilidad que veremos en la región conforme se incrementa la energía solar y eólica. Así es de que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a tener discusiones muy ricas y te paso el micrófono, Gaby, de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelino. De igual manera, me gustaría invitarlos a que si tienen alguna pregunta, tanto para los ponentes que ya hablaron como para los que vienen, lo hagan a través de nuestro botón de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría darle la oportunidad a Quentin Boucher, quien va a estar hablando sobre incrementar el valor del hidropoder a través de la flexibilidad aumentada. Buenos días a todos y disculpa mi castellano, que ya hace años que no lo practico mucho, pero voy a intentar lo mejor que puedo. Menos mal, solo tengo una slide sobre flexibilidad porque Marcelino ya lo dijo todo. Pero primero voy a empezar por presentar la empresa, que yo soy de Super Green Institute y de pronto no todos las conocen, pero voy a ser muy breve. Gracias.
Bueno, entonces el Instituto Supervid es un instituto de investigación basado en Francia, en la zona de Lyon-Grenoble, que tiene el punto verde aquí en Francia. Y el instituto está dedicado al 75%, digamos, a la corriente continua. Y los otros 25% es la flexibilidad de la hidroeléctrica. Es un centro independiente de investigación e innovación. Esto quiere decir que hacemos investigación, claro, pero también y desarrollamos tecnologías para corriente continua y para flexibilidad de hidro, pero también tenemos plataformas de test, como pueden ver aquí en la foto de la izquierda, una de las plataformas más grandes de pruebas de equipos de cortocircuitos de DC en el mundo, y a la derecha una de las plataformas hidro que tenemos en Grenoble. Y obviamente el tercer axis es lo de la parte de consulting, ¿no? Bueno, entonces eso es mi slide de flexibilidad, pero ya lo saben todo, y como lo ha dicho Marcelino, flexibilidad tiene varios aspectos. Hay varios aspectos de tiempo, puede ser desde unos milisegundos hasta unos días, meses, años, y entonces hay esta dimensión en la flexibilidad, pero también en la dimensión que hay muchos aspectos para el sistema, que hay flexibilidad en términos de potencia, en términos de energía, en términos de tensión, y con más y más electrónica de potencia en los sistemas, también van a venir otros problemas en el futuro. Y esos son temas que se estudian mucho en el Supergrid Institute. Y también, como lo ha dicho Marcelino, la necesidad de un sistema de flexibilidad depende de su complejidad y también mucho de la penetración de energías renovables no pilotables, o sea, el solar y el eólico, ¿no? Y entonces, esta necesidad de flexibilidad va a ser muy distinta en Europa que en los países de Latinoamérica y Caribe, pero también va a ser muy distinta en los distintos países de la región, ¿no? Porque depende de la penetración y de la complejidad del sistema. Bueno, esto por fuera, voy a hablar de la flexibilidad que puede aportar hidroeléctrica a los sistemas eléctricos. Voy a dejar por el lado la flexibilidad un poco, ¿cómo decirlo?, evidente, que es la flexibilidad que le van a proveer los constructores de turbinas, porque obviamente las turbinas son más y más flexibles, han cambiado mucho estos últimos 10, 20 años y son mucho más flexibles. También va a depender mucho la flexibilidad de las turbinas cuando se le diseña, o sea, de lo que le va a pedir al constructor, o sea, puede cambiar mucho la flexibilidad. Si uno le pide que voy a tener que funcionar en este punto preciso con una eficiencia muy alta, pues el constructor le va a restringir mucho la onda de operación, pero si le dice que yo quiero operar sobre lo máximo posible de potencia y no me importa tanto, bueno, que sea importante, pero no me importa tanto que la eficiencia sea súper alta, de pronto los constructores pueden tener un rango más alto, más amplio, con una eficiencia más constante, a pesar de lo que hacían, bueno, no a pesar... que es distinto de lo que hacían hace muchos años, que les pedían, vamos a funcionar en este punto preciso casi todo el tiempo, y entonces en este punto preciso queremos la eficiencia máxima, ¿no? Bueno, esto lo dejo, entonces no voy a hablar de esto, pero hay un gran reto por este lado también, que es de dar las buenas características de lo que uno quiere cuando pide a constructores turbinas nuevas, ¿no? Pero aquí entonces en la presentación voy a hablar de hibridación, de hibridación que trabajamos con el BID en un estudio sobre Salto Grande. Hablamos mucho de hibridación, entonces voy a volver sobre esto. También trabajamos sobre hibridación en el proyecto que no sé si conocen, el proyecto X-Flex Hydro, que es un proyecto muy grande en Europa, que se va terminando el año que viene, en 2024.
También voy a hablar de velocidad variable, que también se estudia en el proyecto Ixlexhidro, de un modo mixto, que también se estudia en Ixlexhidro. Voy a volver sobre estas tecnologías. De análisis de fatiga por los constructores para volver sobre antiguas turbinas y de pronto ampliar los rangos de operación de aquellas turbinas. También hay algo que se hizo mucho en Suiza, por ejemplo, es de elevar el nivel de presas para almacenar más agua cuando es necesario. Y luego al final vamos a hablar de adición de centrales de bombeo, que obviamente Roland va a hablar mucho más de esto que yo, entonces voy a ser muy breve en este sentido. Y por fin hay digitalización. No voy a volver sobre este tema, es un tema muy importante en Ixlexhidro, pero digitalización tan amplio que realmente se podría decir todo lo que uno quiera sobre digitalización. Y en mi visión, digitalización viene con cualquier nueva tecnología. Entonces viene con cualquier de estas tecnologías un poco distintas de cuáles les estoy hablando. Los constructores vienen con su digitalización y va a cambia mucho la manera de operar las centrales. Igualmente, cuando vienen a renovar una turbina o a crear nuevas, una unidad, pues seguramente les van a proponer todos sus servicios de digitalización que pueden cambiar mucho la manera de operar la central. Por favor, no duden en preguntar cuando quieran, o sea, no tienen que esperar al final de la presentación. Bueno, ahora voy a empezar por hibridación, que es lo que más hacemos en Supergrid, pero también como una de las flexibilidades que uno puede pensar en hidroeléctrica. Hay más, pero bueno, hay muchas metas que uno le puede poner a hibridación, y entonces la hibridación que uno va a hacer a una central hidroeléctrica depende mucho de lo que quiere hacer. Aquí tengo tres ejemplos que son de pronto los mayores, pero podrían ser más. La primera, que es, yo diría, la más común hasta ahora, es de prolongar la vida útil y de reducir el OPEX, en turbinas Kaplan, o sea, en turbinas a fil de agua, ¿no? Estas turbinas, no sé si qué nivel de especialidad de hidroeléctrica tienen, pero estas turbinas, sí, por favor. Pero hibridación, una pregunta ahí, este concepto para mí es nuevo. ¿Es una tecnología o es una estrategia? ¿Es una forma de operar? Pues lo puede ver como quiera. La idea es de agregar otro medio de producción o otro medio de almacenamiento a una central. Puede ser hidro como puede ser gas, pero entonces puede ver eso como una tecnología o como otra manera de operar. Pero la idea es de operar conjuntamente entre el hidro y otro medio de almacenamiento. ¿Una hidro con baterías, por ejemplo? ¿O una hidro con paneles flotantes que ayuda a amortiguar un poco la generación? Pero son, en todos los casos, son tecnologías. ¿Va a ser compatibles tecnologías de almacenamiento o también de generación con lo que es de la? Bueno, puede ser de las solares. Yo no voy a hablar mucho de esto. Yo no voy a hablar mucho de hibridación. De hecho, no voy a hablar nada de hibridación con paneles solares, porque en realidad se desarrolla porque los embalses son lugares donde, pues, se pueden poner paneles solares y ya tienen punto de conexión. Entonces es muy fácil, uno no tiene que cortar árboles y todo esto, pero realmente en términos de operación, los paneles solares van a producir cuando producen. Entonces es como un poco igual que tener los paneles solares al lado de la central hidroeléctrica. La mayor ventaja es de ya tener el punto de conexión a la red. Pero bueno, yo voy a hablar aquí más de hibridación con baterías, con hidrógeno, con cosas de este tipo. Y la idea es de realmente construir un, un,
una gestión de la energía que sea conjunta entre los dos para que sea lo más eficiente de disfrutar de ambos lados, ¿no? De ambas. Bueno, entonces, la primera tecnología, que es la más que sea más instalada, por lo menos en Europa, pero en realidad en el mundo también, es de reducir el OPEX y la vida útil de Kaplan, que las Kaplanes son unas turbinas que son muy complejas porque tienen como un mecanismo adentro de la parte que roda, que gira. Entonces, el mantenimiento de estas partes es muy difícil porque se tiene que abrir toda la turbina para mantener lo que está adentro, ¿no? Y entonces se puede usar baterías u otros medios, perdón, de utilización para reducir el desgaste de estas turbinas Kaplan o bulbo, que son casi iguales, cuando producen reserva, por ejemplo, porque cuando las turbinas producen reserva, van a variar mucho la inyección, pero también los mecanismos adentro de la turbina, entonces van a mover todo el tiempo estos actuadores. Y la idea acá es de, por medio de otro sistema de almacenamiento, una batería u otros, pues tomar todas estas variaciones y dejarlo lo mínimo posible a las Kaplan de tener que mover, ¿no? Bueno, entonces esto es la primera meta que le puede poner uno a hibridización y podría funcionar también para otros tipos de turbinas, pero es menos crítico. Luego, las baterías también pueden ayudar una central hidroeléctrica a operar sobre rangos más amplios, o sea, que la batería o otros medios de almacenamiento vienen y en los agujeros, se dice así, de los rangos de operación vienen y se van a meter y permitir que sean continuos. Bueno, de pronto no es muy claro, pero si quieren lo hablamos más después de la reunión. Esto también puede permitir optimizar el control de las unidades y evitar inestabilidades que en algunos casos pueden ser un gran problema. Y la última, que no sé si todavía es muy, muy, sería muy útil en LAC, pero en Europa y sobre todo en las islas, en las microredes, sí viene subiendo, es de permitir servicios más rápidos, o sea, de acelerar la carga de las turbinas o de acelerar los tiempos de transiciones, ¿no? Todas estas metas o estos distintos tipos de hibridación se están estudiando. El primero con Kaplan lo estudiamos, lo estaba diciendo, con el BID y con Salto Grande. Se estudia en el proyecto europeo X-Flexhidro. Se ha instalado en varios sitios en Europa y también se está estudiando ir un poco más lejos con nuevos proyectos de la Unión Europea que todavía no están decididos. El segundo lo estamos... Sí, por favor. ¿Puedes usar el micrófono? Porque así la gente está conectada. Gracias. No, pregunta rápida ahí sobre el tema de la batería. ¿Cuál sería el tamaño? Porque entiendo sería un poco por temas de estabilidad. ¿Cuál sería el tamaño de la batería y si se llegaría a pagar pensando en esto, en una hidroeléctrica, poner un banco de baterías para hacer esto? Pues depende mucho depende de lo que quiere hacer, por esto estaba diciendo esto, pero si piensa en prolongar la vida útil, por ejemplo, el primer tema a la izquierda, okay. Esto es justamente el estudio que hicimos, y yo creo que Cecilia lo va a presentar más tarde, que hicimos por Salto Grande. Entonces, no sé si se presentan los números, pero más tarde le va a presentar unos números para Salto Grande. Ah, excelente, ya está hecho. Pues, pero se tiene que hacer el estudio para cada instalación, ¿no? Hay similaridades, ¿no? Pero lo mejor es hacer el estudio. Y bueno, el último, el de acelerar carga, lo estamos mirando en las islas de EDF, pero también se está mirando en las islas españolas y en las islas en general en Europa.
Pero también cuando se habla de hibridación, es lo que estábamos diciendo un poco antes, hay varios medios de hibridar, o sea, entonces hay varias metas, lo que acabo de presentar, pero también hay varios medios, y depende de la meta, no va a ser mejor el mismo medio, ¿no? Aquí le pongo un extracto de una tabla que hicimos para el estudio de Salto Grande. No voy a hablar de todo, pero entonces en Salto Grande estudiamos baterías. Hay muchos tipos de baterías. Tienen características que son razonablemente similares. No soy especialista en baterías, pero entonces le clasificamos todas juntas, representadas para baterías de litio, pero podría ser un poco distinto, ¿no? Luego estudiemos el hidrógeno, la producción de hidrógeno, que llamamos hidrógeno unidireccional, y también el hidrógeno bidireccional, o sea, estocar hidrógeno cuando lo producimos y luego volver a meterlo en el sistema cuando se necesita. Estudiemos supercondensadores y volantes de inercia. Brevemente, hidrógeno unidireccional, o sea, la producción de hidrógeno, es muy interesante cuando se necesita el hidrógeno. Obviamente, cuando no hay mercado para hidrógeno verde, no tiene sentido producirlo. Pero luego, los electrolizadores de hidrógeno son bastante flexibles en términos de segundos, minutos, obviamente, y se está trabajando mucho en ampliar su flexibilidad. Hay muchos proyectos en Europa en particular, pero seguramente por todo el mundo, para ampliar la flexibilidad de segundos de los electrolizadores. Hidrógeno bidireccional, el problema es la eficiencia del ciclo es muy baja. Entre electrolizador y la pila de combustible es muy baja, entonces es una tecnología que por ahora nos parece un poco difícil de obtener. Luego baterías, ustedes ya conocen todos, es una tecnología que unas son muy maduras y se puede hacer muchas cosas. Supercondensadores son mucho más rápidos, responden mucho más rápidos y tienen una vida útil mucho más larga que baterías. Pero luego no son muy buenos para estocar mucha energía. Son mucho más costosos que baterías cuando uno necesita mucha energía. Y finalmente volantes de inercia, que son un poco menos madures, aunque ya son bastante madures, la verdad, pero toman mucho espacio. Y bueno, no son mucho mejores que baterías en general, y más costosos. Entonces, la verdad, aquí entre baterías y volantes de inercia no es tan difícil. Bueno, 2 minutos va a ser difícil, pero voy a hacer lo más rápido que pueda. Aquí tienen unos extractos de unos casos de referencias que hicimos en el estudio de Salto Grande. Les invito a mirarlos. Hicimos unos casos rápidos de estudios para cada tecnología para ver lo que podrían hacer. Bueno, acabo con hibridación, que era realmente el punto más grande de mi presentación. Le voy a hablar de velocidad variable. La idea de velocidad variable es de conectar la unidad a través de ¿cómo se dice esto? Power electronics. Electrónica de potencia, gracias. La idea de velocidad variable es de mejorar los rangos de operaciones porque la unidad ya no tiene que girar a la velocidad del sistema, puede girar a cualquier velocidad, entonces se puede ir a buscar unos rangos de producción y de consumción un poco más amplios. Sin duda, lo más importante para velocidad variable es la regulación en bomba. Les puse unos gráficos un poco al medio, de arriba una bomba, bueno, una unidad de turbina bomba, velocidad fija, o sea, normal, clásica. Ustedes ven que en bomba no se puede regular la potencia que consume. Solo depende del nivel del agua. Y ya. Y el nivel del agua, claramente usted no lo, bueno, lo controla, pero en un instante dado no lo controla. Entonces la bomba consume lo que consume. Y en velocidad variable, en el gráfico de abajo, usted puede ver que la potencia de la bomba sí se puede regular, entonces puede hacer regulación de frecuencia, pero también puede consumir lo que uno quiere durante esos instantes donde, por ejemplo, el solar produce mucho.
y finalmente tiene una respuesta más rápida, pero costos muy altos comparado a una velocidad fija. Bueno, más altos, digamos. Luego, no voy a hablar mucho de esto. De nuevo, en cuanto a la adición de centrales de bombeo, le van a hablar de esto en la próxima presentación en mucho más detalle. Pero se puede hacer en algunos casos y permite almacenar agua, entonces almacenar energía cuando es más barata. Luego, lo que decía, que en Suiza se hizo mucho de se hizo bastante de elevar el nivel de presas, y esto también permite almacenar agua, más agua o más energía, aún sin tener bomba. ¿Quiere preguntar algo? No. Ah, bueno. Y los últimos dos que se estudian en Ixflexhidro, el modo mixto, que usted tiene que tener una bomba, pero la idea aquí, cuando es una velocidad fija, es de usar la bomba al mismo tiempo que la turbina. Y esto permite que en modo bomba, que ya le decía antes que no se puede variar la potencia, usted va a agregar una turbina que ya sí se le puede variar la potencia. Entonces, en modo bomba se puede variar la potencia. Es como un poco raro hacer esto, ¿no? Pero en algunos casos en Europa tiene sentido. El problema, obviamente, es que usted está turbinando cuando está bombeando, entonces la eficiencia es muy baja. Bueno, mucho más baja que bombeando solo, ¿no? Y finalmente, ampliar los rangos. Le estaba diciendo antes que los construidores antiguamente se le estaba pidiendo unas características de las unidades que eran muy distintas de lo que uno necesita ahora. Entonces, para ellos era muy fácil. Si uno le pedía, yo quiero trabajar entre 80 megavatios y 100, ellos decían, ok, entre 80 y 100, pero no iban a mirar si podían bajar más bajo, ¿no? No tenían ningún interés en hacerlo. Entonces, tomaban unas márgenes que eran muy grandes, y ahora les proponen servicios de volver a mirar, hacer unos estudios de 3D y mirar si sí o no las márgenes eran suficientes para ampliar rangos. Mis últimas slides, no voy a ir por todo esto, pero es como un poco una comparación de todas estas tecnologías. Le agregué costos, más que todo. Ustedes pueden ver que cuando se toca a la unidad, a hidromecánica, o cuando se toca a civil, que es el caso cuando uno quiere elevar el nivel de las presas, pues todo esto es muy costoso. Entonces, son tecnologías que sí, son muy flexibles. Velocidad variable es la tecnología más flexible, bueno, para muchos niveles, más flexible de todo, pero es muy costosa. Comparado a instalar una batería que tiene menos, puede hacer un poco menos, pero es más barato, por ejemplo. Y bueno, luego hay los dos últimos que son aún más, aún menos costosos, pero pueden hacer más, el modo mixto y emplear los rangos. Eso es por mí. Gracias. Pregunta, los casos que mencionaste de hibridación con batería para sistemas pequeños, para que en una isla responda mejor la hidroeléctrica a responder a la frecuencia. Obviamente es un sistema muy pequeñito. Si ya tienes bastante solar en una isla, los impactos llegan más rápido, ¿no?, que en un sistema grande. Y es algo que vemos en varias islas en la región. El tema de la estabilidad, como lo estamos viendo en Galápagos, que lo estamos apoyando precisamente a definir su plan de expansión para tener más renovables. Y uno de los retos, al ser una isla pequeña, es la estabilidad de frecuencia, así justo como está en esa lámina. ¿Nos puede decir un poquito el tamaño de estas islas, el tamaño de la hidroeléctrica y el tamaño de la batería que se consideró para mejorar la respuesta a la frecuencia? Un poquito, números redondos, tamaño de sistema, tamaño de central, tamaño de batería. Bueno, tamaño de sistema pueden ser unos... Bueno, depende de la isla, es que hay, bueno, como sabes, ya hay de todo, ¿no? Pero pueden ser unos 10, 20 megavatios de pico hasta unos 50, 100 megavatios, pero se podría también, estos servicios súper rápidos están instalados
en Inglaterra, por ejemplo, que bueno, no me conozco de corazón la potencia de pico de Inglaterra, pero es mucho más alta, ¿no? Pero en particular las microredes o las islas en Europa, bueno, lo que llamamos islas, que son las más chiquitas, serían de unos 10 a 100 megavatios, ¿no? El hidro igual depende. Usualmente no es muy, muy importante porque son islas que son bastante planas y tienen tradicionalmente mucha fósil, mucha energía fósil, bueno, de producción de electricidad. Puede ser del orden de 10% hasta el 50%, igual, depende. En cuanto a tamaños de batería, no puedo hablar por otros proyectos. Nosotros en esta tecnología lo que hemos estudiado es una super capacidad, ¿no? Porque le estaba diciendo, en este caso, para acelerar la carga, la idea de trabajar entre un sistema de almacenamiento, además de la hidroeléctrica, es de aprovechar que la hidroeléctrica sí puede subir bastante rápido la carga, pero no suficientemente rápido para el sistema. Entonces la idea es de tomar solamente, bueno, lo siento para los que están fuera de la sala, pero entonces aquí debe ser solamente esta parte con el sistema de almacenamiento. Y entonces, como es muy estrecho, no se necesita mucha energía, el supercapacitor, y además responde más rápido, es lo mejor que hay. O sea, cuando no se necesita almacenar mucha energía, es supercapacitor. En cuanto a tamaños, igual depende la velocidad de su turbina. Pero si la turbina o la unidad puede responder en, no sé, del 50% al 100% en unos 20 segundos, usted va a tener que almacenar 20 segundos de energía para 50% de la potencia total, ¿no? Bueno, luego con unos márgenes, pero le da la idea de lo que puede ser. Entonces, si tiene una unidad de 10 megavatios, serían unos 5 megavatios con 12, 20 segundos de energía. O sea, que es muy poca energía, ¿no? Muchas gracias. Creo que pasamos al siguiente panelista y al final de las cuatro presentaciones igual vamos a tener una mesa redonda ahí de conversación y también para más preguntas. Entonces. Gracias, Joaquín. A continuación vamos a pasar a la presentación de Roland Schmidt, quien es director regional de hidroelectricidad para América Latina. Roland es ingeniero civil, tiene un doctorado en ingeniería hidráulica, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en diferentes países y actualmente es líder del área de negocio de proyectos hidroeléctricos de AFRI en Latinoamérica. Muchas gracias. Buen día a todos. Es un gran placer tener la oportunidad hoy día de hablarles algo sobre el almacenamiento por bombeo y su potencial para países en Latinoamérica y Caribe, abreviado LAC. Unas palabras iniciales tal vez de AFRI, que es una empresa de ingeniería y consultoría que surgió de una fusión entre POIR de Finlandia y AF de Suecia en el año 2018. Hoy ya somos a nivel global 20.000 especialistas, predominantemente ingenieros. Aquí en LATAM tenemos oficinas en México, Brasil, Perú y en Chile, ¿no? Y proyectos en la mayoría de países que tenemos aquí en LATAM. El contenido son 6 pautas principalmente. El principio de bombeo reversible. Muy breve, unos aspectos tecnológicos y luego costos relacionados para la evolución de ese tipo de proyecto, oportunidades y desafíos, muy importante, con enfoque a la región y un ejemplo impresionante de la Vergona de 1200 megas, concluyendo con conclusiones y recomendaciones. El concepto es bastante similar a las hidroeléctricas convencionales. Tenemos un reservorio arriba, ¿sí?
y luego un sistema de presión que también conocemos de los hidros. Aquí normalmente una caverna, eso se debe a la bomba, porque la bomba requiere una sumergencia importante que es difícil organizar con casa de máquina en superficie. Túnel de succión, se llama succión porque ese viene de la bomba, normalmente se descarga. Aquí funcionan ambas direcciones y el reservorio inferior. Cabe mencionar que históricamente, a nivel global, la gran mayoría de plantas reversibles se construyeron ya en los años 70 y 80, con la motivación de contar con un excedente en las noches de energía primaria generada por nucleares, básicamente, ¿no? Porque en muchos países, muchos mercados, la potencia instalada por nuclear o por térmicos de carbón excedía la demanda. Entonces hubo un excedente de energía y básicamente en esta época, en el ciclo pasado, se construyó para ese propósito, para no perder esa energía que existía. Ahora hemos ya escuchado en las presentaciones anteriores, enfoque cambiado, ¿no? Estamos usando la misma tecnología para mitigar la intermitencia que tienen las renovables nuevas como solar fotovoltaico o eólico. Aquí tenemos dos conceptos principales de los reversibles. Uno es con circuito abierto aquí a la izquierda. Eso significa que agregamos solamente un reservorio, típicamente el superior, y el inferior es un recurso hídrico existente. Puede ser un lago, puede ser un reservorio de una planta hídrica existente o puede ser un río. A la derecha vemos el circuito cerrado. Izquierda abierto, derecha circuito cerrado. Cerrado significa que no está vinculado con ningún recurso hídrico existente. Entonces, la misma cantidad de agua está movido de arriba por abajo, de abajo por arriba, ¿no? Entonces, no tenemos afectación de ningún recurso hídrico existente, ¿no? Solamente hay que proveer el llenado inicial. Eso es importante, por ejemplo, en Chile, en el norte, en la Atacama, no hay agua, pero hay un mar. Entonces, se puede desalinar este agua del mar una vez y también compensar lo que está evaporando y eso es suficiente para contar con agua para esa tecnología. Este puedo hacer rápido porque básicamente repite que ya fue dicho anteriormente por Marcelino, también por Quentin, ¿no? La regulación que provee una instalación reversible es múltiple, es la regulación de frecuencia, control de tensión, reserva de giro y capacidad de black start, ¿no? Son prácticamente todos los servicios complementarios que ahorita hoy día he aprendido se llaman servicios esenciales, ¿ya? Antes también auxiliares, pero bueno, todavía estoy con el término complementario, pero estamos muy de acuerdo que son esenciales, ¿no? Entonces, mejor actualizar esto. Pero dependiendo de la tecnología en particular, la mayoría de plantas reversibles pueden contribuirlos. Eso también es interesante ver cómo es la distribución de la capacidad total a nivel global, cómo se distribuye. Y como ven, Europa tiene 34%, a pesar del tamaño, un tercio de la capacidad instalada a la fecha. Hoy día en Asia, 40%, gran parte también Japón y China, debido a los nucleares. Estados Unidos, 15%, debido a los nucleares. Y en LATAM, solamente 0.5%, ¿no? Entonces, eso demuestra impresionantemente que hay mucho potencial de crecer. Aspectos tecnológicos básicamente son la regulación. También Quentin ha tocado ese tema. Hay tres opciones y el costo de inversión es diferente. Primero, la velocidad fija. Como Quentin ha mencionado, ¿no? En el modo bombeo no hay forma de influir si hay velocidad fija, ¿no? No hay forma de influir la potencia que requiere la bomba en el modo bombeo. Eso es definido por el desnivel y también el caudal es fijo, ¿no? Entonces no hay forma de regular y eso es en contra del propósito de mitigar intermitencia en el sistema. Entonces hoy en día no da sentido construir un reversible, una planta reversible solo con esa tecnología. Puede ser combinado, ¿no?
motobombas fijas con variables, que son las segundas opciones. Hay una velocidad variable con la tecnología asíncrono y con regulas, con electrónica de potencia para regularlo. Y hay algo nuevo que es con conversores estáticos en tecnología DC, ¿no? Esos son motogeneradores síncronos, pero funciona regulado con conversores estáticos de gran tamaño, ¿no? Eso es muy caro, pero cumple mejor, se ajusta mejor con las demandas de flexibilidad. Otro sistema interesante es la regulación con circuito hidráulico. También ha mencionado ya Quintín, es un poquito con menos eficiencia, pero es más barato que, por ejemplo, con conversores. Es netamente mecánico hidráulico. Un ejemplo importante es COPS 2 en Austria, y aquí se ve cómo es el arreglo. Tenemos abajo la bomba y en el mismo eje el motogenerador aquí en medio y arriba una turbina Pelton. Y como ya se ha indicado, la bomba no se puede regular. Entonces, si digamos, la energía de red que se requiere almacenar es inferior a la potencia de la bomba, se tiene que recuperar algo de energía de la turbina. ¿No? Y de esta manera se tiene un amplio rango de regulación casi desde cero, digamos 10% hasta 100%. Es un sistema que es ejecutado en varios proyectos, a la vez es apto por la turbina Pelton para caídas muy altas, ¿no? Encima de 700 o 800 metros ya no hay mucha tecnología para ajustarse a esta gran caída. Y la gran caída es interesante para esa tecnología porque significa que para la misma potencia movemos menos agua. Entonces podemos con el mismo reservorio almacenar más horas de generación. Unos aspectos económicos. Aquí en azul tenemos las reversibles. Importante para la economía de un proyecto, obviamente, es su vida útil. Y aquí estamos muy cerca de las hidros convencionales, entre 40 y 60 años. El verde es el sistema BESS o de batería, y amarillo es con rodete de necio, pero básicamente las tecnologías más usadas son reversibles y baterías. Entonces vemos el tiempo de construcción y ahí vemos un desafío, son entre 4 y 8 años. Entonces es un periodo muy largo. 4 años ya es mucho y 8 años es bastante. Eso es un desafío, pero es difícil de evitar porque son instalaciones complejas y ahí claramente está en ventaja la batería. Pero luego vemos la capacidad de almacenamiento. Llegamos fácilmente hasta 12 horas. En algunas plantas es menos, pero se puede llegar hasta mitad de un día, que es un rango muy interesante para hibridación con solar, ¿no? Y en batería con 4 horas es mucho. Ese es el LCOE, Levelized Cost of Energy, de diferentes tecnologías de almacenamiento, y claramente reversibles están en posición polo, ¿no? Estamos con $100 hasta $200, que es muy interesante y no hay otra tecnología que compete con eso, ¿no? Este CAES es Compressed Air Energy Storage, pero es difícil llegar a este volumen, ¿no? Y como se ve, las diferentes baterías son, aquí tenemos de litio, son 3 veces más grande, 3 a 6 veces más grande, y otras baterías son hasta 10 veces más alto el costo. ¿Y no cambia eso con la escala, con el tamaño de la batería? Claro, siempre la escala ayuda para reducir el costo, pero en caso de batería, obviamente ese efecto no es tan importante por los materiales a emplear, ¿no? Entonces, tiene cierto efecto como casi siempre, pero tal vez son 10, 15, 20%, ¿no? No es, las escalas se mantienen. Las escalas es, y este, justamente esta lámina, es un resumen de un estudio que hemos proveído para el BIT, para ustedes. Identificando el potencial de proyectos reversibles en 11 países LATAM que fueron elegidos conjuntamente,
Y ahí hemos identificado una gran cantidad de proyectos y 180 de ellos, en diferentes, en esos 11 países, 180 de esos proyectos hemos analizado con costos a nivel preliminar, pero que se indica claramente son las variables que influyen el costo y que reducen el costo, ¿no? Que es lo más interesante. Y aquí este eje es el volumen de almacenamiento, hasta 10 millones de metros cúbicos, que sea una instalación grande. Y aquí abajo tenemos la potencia instalada en esta gráfica entre 100 y 600 megawatts. Los rayos inclinadas son las caídas de cada instalación, ¿no? De 100, aquí tenemos 100 y abajo llegamos a 1000, ¿no? Y que se nota claramente los puntos verdes que nos interesan son más allá de 500 metros, tal vez de 350 metros de caída hasta mejor 500 metros. Nosotros también hemos investigado Uruguay, ¿no? Que no cuenta con estas caídas y el precio específico es mucho mayor. De hecho, la remuneración en Uruguay también es interesante y puede ser que justifica igual, ¿no? No es el único influyente, pero es muy importante tomar en cuenta que cuando se piensa en la configuración de un reversible, que hay factores importantes. Aquí, por ejemplo, el factor de escala es muy, muy importante. Tenemos debajo de 200 mega, tenemos solamente puntos rojos y hasta amarillas en algunos casos. Pero los verdes son todos encima de 250 mega. Entonces, el ejemplo que voy a indicar pronto es de 1200 mega, que ayuda mucho. Y las caídas encima de 500 metros o 350 metros ayudan, ¿no? Entonces, tenemos aquí una serie de proyectos con un costo específico de inversión de hasta $750 por kilowatt instalado, que es la mitad de un hidro. Es la mitad. Porque el hidro también tiene que luchar contra las avenidas, ¿no? Está en un recurso hídrico que tiene desafíos, que aquí no es el caso, ¿no? Podemos elegir sitios que se ajusten muy bien y que no tienen esos peligros naturales. Entonces, por eso llegamos hasta la mitad. Y ahí la relación entre... aumenta la altura y baja el costo. ¿Es eso? Es correcto. Es debido al caudal, porque la energía es altura multiplicado por caudal. Entonces, si aumentamos la altura, el caudal baja, el tubo se reduce. Claro. Y los volúmenes, es lo más importante, de los reservorios se reducen. Claro, pero ¿cómo queda Uruguay? Uruguay es castigado por falta de caída. Ah, sí, okay. Entonces tiene que manejar caudales muy, muy grandes. ¿Ya? Okay, eso hace que sube el costo específico. Claro, ¿no? Claro. Pero tiene mucho viento, tiene solar, entonces tiene mucho potencial renovable, entonces igualmente vale la pena ver al nivel sistema si se puede, ¿no? Porque claro, la remuneración es mayor, ¿no? Una preguntita más ahí también, en línea con eso. En ese estudio que hicieron, que obviamente depende de la caída, la altura que hay disponible y demás, ¿están también considerando los diseños? O sea, porque por ejemplo, hoy veíamos el caso de Austria. Uh-huh. Austria ya tiene la bomba bajo la turbina. O sea, uh-huh, ya es un diseño que para cambiar alguna de las hidros actuales sería súper complicado, ¿no? En la región. Entonces están pensando en un bombeo, supongo, fuera de casa de máquinas o en otro diseño a ese, ¿no? Ese costo ahí ya está sí, considerado. Esos 180 proyectos incluyen los tres tipos, ¿no? Un tipo es ningún reservorio existente, una instalación completamente greenfield. Otro tipo es un reservorio existente, puede ser por una planta hidroeléctrica existente, que es típicamente el caso. Puede ser también un lago, una laguna natural, ¿no? Que hemos en el sur de Argentina, en Patagonia, hemos visto eso, ¿no? Que hay un lago y solo se tiene que buscar una ubicación elevada. Y el tercer tipo es hay dos lagos, o una planta extensa o otra laguna, ¿no? Que es típicamente en Suiza y en Austria, como hay mucho avance en desarrollo, casi todo está aprovechado, se encuentra esa situación. Acá en LATAM no hemos encontrado ni uno, ¿no? Pero de un recurso hídrico ya existente sí hemos encontrado, ¿no? Y está incluido, ¿no? Claro, perfecto, no, gracias. Ok, entonces voy a acelerar un poco. Es muy importante resumir algunas oportunidades y otros desafíos que tiene la tecnología.
el crecimiento económico requiere el aumento de capacidad, como Ariel nos ha enseñado al inicio, ¿no? Y va a ser satisfecho predominantemente por renovables como eólico y fotovoltaico, que son intermitentes. Para mitigar esa intermitencia necesitamos un recurso de almacenamiento, y los proyectos reversibles constituyen una tecnología muy madura, potente y con menor costo específico. El potencial y la cantidad de sitios que tenemos en los países latinoamericanos y en el Caribe es enorme, prácticamente ilimitado, ¿no? Entonces, ese no es ningún limitante. Además, hay antecedentes con conflictos sociales y impactos ambientales en caso de circuitos convencionales, que pueden ser reducidos en caso de reversibles, ¿no? El potencial conflictivo es mucho menor porque tenemos más flexibilidad de buscar sitios que no son conflictivos. En caso de hidro, estamos supeditados de buscar ríos o recursos hídricos existentes en ciertas ubicaciones, y no podemos evitar ciertos conflictos, ¿no? Luego, los desafíos, los marcos regulatorios. En gran mayoría de países no tienen suficientes incentivos para la remuneración de los servicios complementarios esenciales, y eso es un obstáculo. Eso no es el caso en Europa. En Europa es bien remunerada y eso incentiva más fácilmente la inversión. Luego, el alto nivel de sostenibilidad que tiene esta tecnología, porque no requiere grandes cantidades como litio o otros materiales escasos, no es suficientemente valorado por la mayoría de marcos regulatorios y por las políticas vigentes en muchos países, excepto tal vez Chile, donde sí está avanzado este tema. Brasil, por parte también, ¿no? Pero en general es deficiente, ¿no? Entonces hay que mejorar esto. Y el elevado costo de inversión de proyectos es difícil de financiar. Ahí creo que estamos en el lugar correcto para resaltar este punto. Particularmente como son países emergentes y en desarrollo que no tienen el mejor rating crediticio. A pesar de que el potencial conflictivo social y ambiental es menor, es significativamente menor que en caso de plantas convencionales, esa diferencia tiene que ser explicada bien. Entonces hay que hacer unas campañas de información, ¿no? Ahorita, por el tiempo avanzando, voy a ir muy brevemente a un ejemplo impresionante. Ese es en Honduras, donde hay potencial de crecimiento porque hay empresas estadounidenses que están fabricando allá y buscan PPAs de energía primaria. Y un cliente nuestro particular está contando con grandes proyectos solares y requiere convertir energía solar en energía primaria, ¿no? Que obviamente es posible con la hibridación con reversibles. Y aquí tenemos el país. El rectángulo naranja está aquí en el segundo, cerca de San Pedro Sula, y aquí tenemos el proyecto. El proyecto se encuentra aguas abajo del proyecto antiguo El Cajón, y tenemos acá el reservorio inferior, la Begona 1, y tiene la suerte que hay un desnivel de 620 metros, ¿no? Justamente cerca de este reservorio existente, a una distancia de 2 kilómetros. El layout es clásico, entonces no voy a detallar. Aquí vemos el reservorio superior con 620 metros de desnivel, un pique, un sistema de presión, caverna. Son 1200 mega, entonces este caverna son impresionantes, de 70 metros de altura. Y aquí tenemos la disposición, ¿no? Los datos ya he mencionado. Son caudales entre 180 y 230 metros cúbicos por segundo, que es relativamente poco considerando 1200 mega, ¿no? Ya no hay tiempo de entrar a más detalle, pero el cliente me ha autorizado a mencionar su proyecto porque está en un momento seguramente tocando su puerta, ¿no?
Tenemos... ¿Se está financiando ese proyecto en este momento? Ahorita él mismo tiene recursos bastante importantes, está ya avanzando, el proyecto ya está en construcción, ¿no? Nosotros estamos haciendo el diseño. Excelente. Como en Vegona 1 fue lo mismo, avanzado, en este caso fue financiado por la IFC, y eso obviamente facilita buscar financiamiento si ya tiene un avance importante, particularmente como tiene túneles, ¿no? Si ya un túnel llega a la caverna, el financiero obviamente ve con otros ojos este riesgo del túnel si ya está hecho, ¿no? Y tiene recursos del cliente, entonces su equity ya está gastando, ¿no? Tenemos conclusiones, a pesar de las reducciones recientes de los costos de baterías, la energía hidroeléctrica de reversibles sigue siendo la opción más económico, ¿no? Y obviamente cuando escala, mejor aún, ¿no? Como hemos visto con este gráfico. Es una tecnología comprobada y madura, con riesgos tecnológicos mínimos. Y sin embargo, la construcción y la inversión son los desafíos principales de esto, ¿no? Los sistemas de circuito cerrado, como hemos visto, tienen bajo impacto ambiental y la incorporación de esta tecnología en un desarrollo hidroeléctrico existente o en una mina abandonada que tiene pique, por ejemplo, es de muy bajo impacto. Sin embargo, no todo es perfecto, entonces tenemos una serie de recomendaciones. Primero, que los gobiernos en países LAC deben considerar esta tecnología como parte integral de sus estrategias energéticas alineadas con la expansión de la capacidad eólica y solar fotovoltaica. Es muy importante y creo que ese es un proceso que una organización como ustedes pueden promover también, ¿no? La remuneración de servicios complementarios debe ser mejorado. Ese es un tema de regulación. Y también hay otros temas regulatorios, por ejemplo, el doble peaje en sistemas de transmisión, ¿no? Porque primero se recibe la energía excedente, después se vende en horas punta, y en muchos mercados dos veces pagan por el sistema de transmisión, que de hecho no es justo, ¿no? Y no es correcto porque apoya el sistema, ¿no? Pero los marcos regulatorios no están reflejando adecuadamente esta ventaja. Como mencionado, el financiamiento es un reto porque los proyectos son complejos, la tecnología está comprobada, pero el costo es grande, entonces hay que movilizar herramientas de financiamiento accesibles para proyectos sostenibles, ¿no? Entonces, creo que ustedes justamente vienen de este punto de vista y es muy importante que este es disponible en las economías que tenemos, básicamente en países emergentes y desarrollo. Y al final, provee información objetiva sobre las ventajas de proyectos HPS o reversibles, ¿no? Que es un punto, creo que queda trabajo de hacer, ¿no? Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la presentación, la verdad que fue muy, muy rica. Yo tenía una reflexión y pregunta, no sé si puedes poner la lámina del tiempo de construcción y los costos. Estamos en el banco trabajando en hacer una revisión integral de los marcos regulatorios para el almacenamiento de energía y proveer una especie de guía, ¿no? de regulación. Se ha avanzado en la región, pero es claro que tenemos que avanzar más en dar los incentivos claros para este tipo de inversiones. Cuando vi esta lámina, que por un lado ves que una planta como esta te tardas de 4 a 8 años en construirla, pero te ofrece almacenamiento de 12 horas, que es lo que ya se va a ocupar en algunos sistemas que tienen penetraciones muy altas de renovables, ¿no? En ciertas horas del día, 40, 60, 70% de penetración de renovables variables. Ahí es donde este tipo de almacenamiento de larga duración es muy útil. Y sin embargo, esos niveles de penetración a veces se pueden alcanzar muy rápido, ¿no? Ha habido varios países de la región que han avanzado 20, 30 puntos porcentuales como Uruguay muy rápido en unos cuantos años. Y contrapuesto a eso, te tardas 12 años en construir una central hidroeléctrica. Pero en 8 años puedes avanzar muy rápido en construcción de renovables variables.
Y si no das el incentivo para que estas inversiones se den, pues tenemos un mismatch de tiempo. Obviamente en pump storage siempre el principio como básico, bueno, como compra energía barata en la noche, la vende cara en la tarde, y debería ser la forma de financiar algo como esto, pero sabemos que ese es un ingreso que tiene mucha incertidumbre y por lo tanto garantizar financiar un CAPEX tan alto con algo tan incierto es difícil, y de ahí que hay que construir regulaciones un poquito más proactivas, digamos, que de alguna manera provean de ingresos estables, ¿no? Y ahí viene el tema de si se le va a pagar frecuencia, si le va a pagar regulación, y todos esos ingresos dependen de diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, hacer el paquete de ingresos que justifique una inversión como esta se complica, y de ahí la importancia, como lo mencionábamos al inicio, de avanzar en marcos regulatorios que sean un poquito más habilitadores que lo que son ahora. Pregunta, esa era una reflexión. La pregunta, en Europa y Asia, tú mencionaste, estas centrales se dieron porque sobraba energía y dijeron, pues pongamos estas para almacenarla y después bombearla en la noche. Pero nos puedes dar una sensación de en los últimos años si ha crecido o no el pump storage en mercados como el europeo, o sea, qué tanto ha sido ese crecimiento en los últimos años, ya ahora que tenemos mercados competitivos en Europa, incluso en Asia, o básicamente se está explotando las centrales que ya existían. Obviamente ahorita las islas las dejamos aparte porque ahí es obvio que el business case es mucho más obvio, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, ¿cuánto se ha desarrollado en los últimos años en pump storage en mercados competitivos? ¿Cuál es tu sensación de cuánto han sido esas nuevas inversiones? ¿Y qué es lo que da ese incentivo financiero a que se realicen las inversiones? ¿Regulaciones muy específicas o simplemente los ajustes que se han venido dando que cierran el negocio para este tipo de inversiones? Sí, Europa tiene una gran ventaja. Justamente yo participé en algunos proyectos pump storage antes de venir por acá, ¿no? Que fue hace 15 años, ¿no? ¿Y qué pasó? Hubo una gran bonanza en Europa a partir de 2000 o inclusive 2000, inclusive un poco antes, ¿no? Pero eso se paralizó, una bonanza de más capacidad de pump storage debido a los nucleares que siguieron funcionando, ¿no? Y este accidente, había más, ya estaba a la vista los renovables y los dos en conjunto, obviamente propulsó un gran interés en aumentar la capacidad. Después vino Fukushima y todo colapsó, ¿no? Porque con Fukushima en Europa, algunos gobiernos y más en primera línea la alemana, que está, Alemania es la gran parte del consumo, ya dijo que vamos a apagar todos los nucleares. Entonces, este problema o ese cambio de filosofía causó que prácticamente todos los proyectos pump storage quedan congelados, ¿no? Y este boom que tenemos ahorita, porque ahorita varios están en construcción, fui facilitado porque todos los planos ya fueron listos, ¿no? Los proyectos ya fueron diseñados, licencias ambientales bien avanzadas o inclusive otorgados. Entonces, en Europa, prácticamente Austria, menos Suiza, pero en Austria hay varios proyectos con esta condición que ahorita están construyendo. Y eso es una ventaja que solo se logra entender con los eventos siguiendo a Fukushima, ¿no? Y eso no es replicable acá, ¿no? Acá tenemos lo contrario porque estos 8 años se debe a un largo proceso de desarrollo, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo conozco bien en Perú, en los años 2010 hubo una bonanza de hidros convencionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hizo subastas muy interesantes y eso se puede replicar con reversible, ¿no? Se puede replicar subastas o cualquier incentivo y los privados se van a meter, ¿no? Pero eso ya hay que lanzar, ¿no? Y en este caso va a ser 4 o 5 años, ¿no? Eso es factible, pero menos no es factible, ¿no? Por el periodo de diseño y las instalaciones electromecánicas. De pronto puedo agregar un poco sobre Europa, que ahora con los mercados, de esto vamos a hablar en la mesa redonda, pero con los mercados que existen, es muy complejo justificar una inversión tan grande en estos mercados tan cortos, ¿no? Y por eso se está reflexionando mucho
sobre unos contratos de largo plazo. Es una discusión que viene desde unos 10 años después de, bueno, un poco más después, pero de Fukushima, que los mercados en Europa son incompletos, que les falta la parte muy larga, largo plazo. No obstante, hay unos proyectos que salieron hace unos años, que sea en Suiza, en Austria, y yo estaba hablando con la gente de Alpiq de Suiza, que me decía que en aquel tiempo que ellos tomaron la decisión de invertir, era muy, muy difícil, porque era como justo, sí, el margen era muy bajo, pero después de la crisis con Rusia, pues obviamente al final era una inversión muy valuable para ellos y resultó que era una muy buena opción. La otra cosa es que por el punto de vista del sistema siempre tiene mucho valor. Lo que es difícil es asegurar la financiación. Por esto se está hablando de contrato de largo plazo. Pero sí, con los mercados europeos de corto plazo es difícil justificar cómo lo está haciendo. Gracias, Roland. En este momento vamos a pasar a un pequeño break de 10 minutos. Para a los que están conectados, les pedimos que simplemente no se vayan, y los que están en la sala los invitamos a pasar a un café. Y después de esto continuaremos con dos presentaciones más de Leonardo Ramos y de Cecilia Correa, quien es especialista sectorial del BID, y pasaremos a la mesa redonda, en donde estaremos contestando algunas de las preguntas que vemos que nos han dejado en el Q&A. Muchas gracias. Nos vemos en 10 minutos.
Bueno, muy buenos días de nuevo. Bienvenidos de regreso a este evento Flexibilidad, Bombeo y Nuevas Soluciones para Mejorar Instalaciones Hidroeléctricas Existentes. Siguiendo con la agenda de hoy, me gustaría darle la bienvenida al ingeniero Leonardo Ramos, quien nos va a exponer sobre la modernización del parque hidroeléctrico mexicano. Leonardo, por favor, adelante. Hola, hola, muchísimas gracias a todas y a todos. Saludos desde México, un saludo muy cordial hasta allá, hasta Washington. Pues quisiera primero iniciar preguntando si ven mi presentación. ¿Se está viendo? Sí. Sin problema. Extraordinario. Pues bueno, quiero agradecer también a Jesús Tejeda, buen amigo, a Arturo Alarcón, también unos grandes amigos de allá del BID. Y bueno, quiero también iniciar esta plática para todas y todos pensando en el manejo climático del planeta, que no pasemos de la intención, que más bien que pasemos de la intención a la acción. Esto es muy importante, no solo para México, para toda Latinoamérica. Vamos a hablar hoy de la modernización que le falta, a nuestro país y a toda Latinoamérica, que son los rebombeos. Hablaban acertadamente de cómo ha crecido esta tecnología, pero en Europa, y vamos a ver cómo lo ha desarrollado China. Y vamos a ver qué le falta a nuestro país, y vamos a hacer un caso concreto, porque muchas personas me han preguntado, oye Leonardo, ¿y son rentables? Aquí vamos a hacerles un caso estudio muy específico, y quiero saludar también a buenos amigos ahí en Nayarit, un buen amigo mío que me está siguiendo desde muy temprano, que tiene mucho interés por esto, Rafael Ibarra, un abrazo también, ánimo, y bueno, qué bueno que estás acompañando a mi amigo y unas amistades también desde Glasgow, que les interesa saber cómo en México hay tanta agua y no podemos pensar en que no tenemos un rebombeo. Las plantas de almacenamiento de energía eléctrica por bombeo se conocen aquí como rebombeos, así los conocemos nosotros, aquí en México. Y espero les agrade porque esta presentación es de y para ustedes. Iniciamos hablando, si ustedes me lo permiten, de que el mundo es muy difícil que rompa el paradigma de la forma en cómo está produciendo energía eléctrica. ¿Cómo cerró, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el mundo en materia de producción de energía eléctrica con la utilización de combustibles fósiles? Así de sencillo, así de fácil. A lo largo del tiempo se ha comportado este fenómeno igual. Y el mundo no va a cambiar abruptamente, porque habría un déficit económico que no creo que vayan a experimentar. Si analizamos el Acuerdo de París en 2015 y lo amalgamamos, vamos a ver un tanto cuanto cambios, pero no de fondo. En no rebasar 1.5 la temperatura de 16 grados de equilibrio que tiene el planeta, pues pasaron 6 años, 7, seguirán pasando. Y el mundo no creo que deje de generar con combustibles fósiles, porque el carbón es lo más barato para generar energía eléctrica. Es un negocio. Entonces, en el largo plazo, pensar en que van a cambiar es muy complicado. Así se comporta el mundo y así se mueve el mundo en el sector energético. Lo que es interesante, muy, muy interesante, es ver cómo ha incrementado la participación de los inversionistas en energía limpia. Aquí vamos a hablar de energía limpia en dos casos, ¿no? Muy particulares para todos aquellos que nos están siguiendo y no estén muy relacionados con el ámbito energético. La energía limpia es toda aquella que no produce dióxido de carbono. Y hay firme y hay constante. La energía firme es la que ahora llaman variable, pero la que no tiene interrupciones, dicho cual, ni el viento lo vamos a aprovechar con la misma fuerza siempre, más bien el viento no lo vamos a aprovechar con la misma fuerza siempre, ni tampoco vamos a aprovechar de una manera constante la intensidad del sol a lo largo del día. Es una realidad. Entonces, esta variabilidad o intermitencia que de ahí se genera tiene que respaldarse. Y las baterías, una buena opción.
no hay que pensar que estamos en contra de ello. Sin embargo, en el largo plazo, en un análisis, te darás cuenta que es más caro. Es más caro porque su vida útil es corta en comparación de un rebombeo, que es una pila natural de agua. Así de fácil, así de claro, lo tenemos que ver. Ahora, vean cómo se espera aumentar 1.7 billones de dólares en 2023 de energía limpia. Pero ¿cuál energía limpia? ¿Cómo vas a reciclar los paneles solares en un futuro? Pensemos en un desguazadero, en autos que inservibles que se van almacenando a lo largo del tiempo. ¿Qué va a pasar cuando entre la electromovilidad? ¿Qué va a pasar con todo ese almacenamiento de putrefacción cuando se acumule la energía variable o intermitente, particularmente la solar? Que no estoy en contra de la solar, que quede claro. Pero sí hay que ver a futuro. ¿Por qué digo esto? Vean esta curva de pato, así se conoce el déficit que presenta la energía variable, y vean el comportamiento que tuvo al cierre del 2022 nuestro país, México. En este caso, de quien yo estoy hablando. México tiene la tendencia mundial, ¿sí?, de utilizar en demasía o en mayor porcentaje de participación para la generación de energía eléctrica combustibles fósiles. El 76% de la producción de energía eléctrica en México, considerando pérdidas, porque no todo lo que se produce se consume, es del 76%. Pero creció la energía limpia intermitente de manera importante. Y la pregunta que me hice, bueno, ¿y cómo lo vas a respaldar? Estamos experimentando altas olas de calor. Y no es lo mismo la radiación que la irradiación. El aprovechar el sol por metro cuadrado, estar pensando en que el sol que siempre salga se va a aprovechar de la misma forma, ¿verdad? Entonces, cada quien hace su plan de negocio, como le conviene, y como mejor le genere en su bolsillo, porque para eso es un negocio, para generar ganancias. El tema es que aquí en Comisión Federal nosotros pensamos siempre en el aspecto social. Nuestro primer sector importante de abasto eléctrico es el sector residencial. No puede haber una sociedad sin luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la forma, ¿no? No estamos en contra de la energía solar ni eólica. Estamos buscando la forma de respaldar. Y Latinoamérica tiene el mismo problema. No es posible que teniendo tanto recurso hídrico no tengamos rebombeos. Brasil, el 80% de su generación lo mueve, números cerrados, lo mueve la hidroelectricidad. Y no conozco un rebombeo. ¿Verdad? Entonces somos un continente tan rico y no podemos estar pensando en mercados europeos como el que les presento aquí de Reino Unido, donde efectivamente necesitan almacenamiento de energía, porque ellos esta transición a las energías limpias nos suena. Vean ahí el número 10 de la tabla, es el Reino Unido. El 52% se mueve con combustibles fósiles. ¿Verdad? Entonces, decían por ahí, cuando venía el boom de las computadoras, quien tenga el almacenamiento de la información va a poder controlar todo el manejo mundial de los procesos informáticos. Bueno, pues aquí considero yo que la mejor manera, a título personal, de buscar la regulación en México de la transición hacia las energías limpias son los rebombeos. Y me di a la tarea de ver lo que se ha mencionado ya, de por qué pensar en algo caro, ¿verdad? En promedio, me di a la tarea de investigar los casi 2.8 millones de dólares el megawatt instalado de un rebombeo. Desde, cuando digo el megawatt instalado, me refiero desde el diseño hasta la puesta en servicio. Construirlo, ya sea reversible, ya sea con caídas grandes o caídas cortas. En promedio, una hidroelectricidad está en un normal, convencional, está en $1,000,000 el megawatt instalado. Vamos con este dato duro que les doy. ¿Por qué no pensar entonces en utilizar una central que está en operación?
Si tiene las características de permeabilidad para hacer un plano estanco en un segundo embalse, si tiene las características para hacer, para que la línea, como ya lo explicaron, tenga un sobrante para alimentarse de ahí y hacer la reversión y tener un segundo embalse, como ya también explicaron cómo funciona el rebombeo, ¿por qué no hacerlo? Y me di a la tarea de mostrarlo. Demostrarlo en una plática que tuve con mis amigos de ahí del BID. Le dije, miren, vamos a ver, vamos a simular que sujamos el nodo en Tepic. ¿Por qué Tepic? Porque ahí fue mi primer proyecto donde yo inicié. Y precisamente se llama El Cajón. Hoy la central Leonardo Rodríguez Alcaide. Y me di a la tarea de analizarlo. Y veo que cumple con aspectos geotécnicos. Las líneas del Ullón me da un factorcito que me dice, el suelo es permeable. Y vamos a partir del gasto que se turbina. Ya lo tenemos ahí. Y se verifica que la línea de transmisión tenga espacio para trabajar con la capacidad instalada que ya trabaja esta central, son 750 megawatts, y oscilante 300 y 500 megawatts para simularlo y ver si cabía y la intensidad de corriente me podría ayudar para que después yo pueda bombear a un segundo embalse. Esto es lo que les platico y llego a que tengo 1,434.83 megawatts de capacidad instalada, adicionándole los 750 megawatts más 300 a 500 que simulé, me arroja que la capacidad máxima que estas líneas me pueden dar son 1,434. Entonces, si yo sumo esta capacidad que yo estoy previendo con lo que me va a dar las líneas, quedan 1,300 megawatts. Tengo un margen todavía considerable para no derivar la línea y decir, ¿puedo hacer un rebombeo ahí? Por supuesto que sí. Con la subestación integrada que tiene esa central, eso baja los costos. Si tú atrapas bien o identificas bien equipotencialmente una central que opera, en el caso de un servidor que fue lo que hizo, ve el margen de oferta que tienes al simularlo con un software, con sus complexos, y me da este margen de oferta. Fíjense, lo simulé, ¿cómo el parque eléctrico trabajaría con y sin el rebombeo? Y esos son los datos que me dan, porque finalmente, ¿qué queremos saber? Que sea rentable. Eso es lo primero que te va a preguntar una persona, ¿es rentable? Y va a ver los beneficios que trae el rebombeo, que deben ser medidos. Por eso es que se los estoy presentando. No podemos hablar alegremente de que esto se puede hacer y qué bonito se verá. Demuéstramelo. Y es lo que les estoy presentando. Vean el margen de oferta. La línea verde, si lo pueden apreciar, es cómo se comportaría el sector eléctrico mexicano en un periodo de 20 años con el rebombeo. ¿Qué pasará si no tuvieran el rebombeo? Vean los precios. Los picos están altos en el manejo del precio marginal local de ese nodo Tepic. Ahora veamos, compararlo con los nodos cercanos en Culiacán, Durango, Guadalajara, Mazatlán, Saltillo, porque oye, Leonardo, qué bonito se ve en el nodo. A ver, ¿qué pasa con los nodos cercanos? Miren el precio. Sigue siendo muy, pero muy atractivo ya simulando con una política diferente de operación. Como dijeron, se puede vender caro en tal hora y bombeo por las noches, pero ¿qué te parece si ante una fluctuante e intermitente demanda de energía tú puedes ofertar un precio mejor en el mercado hoy en día como se está manejando? Eso es una manera muy atractiva de demostrar que el rebombeo sirve. Algunas personas piensan que no. Yo les demuestro que sí en un nodo. Habría que analizar otra línea de investigación y ver cómo se comportan otros nodos. Ahora, eso es en cuanto al punto de vista económico. ¿Por qué? Porque la ONU en el objetivo 7 nos dice, plantéame proyectos de energía sustentable que sean con un precio asequible, así que no tenga deuda y que la luz sea barata, pero aparte que sea firme y constante el despacho. Bueno, aquí está el rebombeo y absorbe. Vamos a analizar la parte ambiental. Vean cuántas centrales con esta simulación se desplazarían. Estamos hablando del ciclo combinado que es el gas, que es lo que está tendiendo el mundo a hacer. Si no genero con carbón, pues con gas.
y hago ciclos combinados, gas natural. Pero acuérdense que en el largo plazo, eso proviene del fracking y el gas natural se va a hacer caro, y no solamente caro, también va a provocar metano. El fracking es la fractura de la roca, y hay una técnica que se llama el casing que está dañando los mantos. Hay que tener cuidado con eso. La termoeléctrica convencional también se dejará de producir en cantidades importantes, ¿verdad? La carboeléctrica, combustión interna y el turbogás. Se desplazarían teniendo un ahorro. ¿Qué simulé? Con un rebombeo te va a dar un tipo de ahorro al desplazar energía no suministrada por fuentes contaminantes. Vas a hacer un ahorro por externalidades asociados a la producción que te dará la política del rebombeo de acuerdo a cómo está operando hoy el SENACE. Y también te va a dar la parte de externalidades, ya lo mencioné, la parte de disminuir la participación de gases de efecto invernadero, que son promotores principales del cambio climático. Está medido. La parte de la gráfica es las toneladas de dióxido de carbono que dejarías de emitir con una política diferente. Está simulado de acuerdo a cómo esto operaría hoy el sistema nacional mexicano con el rebombeo. Y vean las externalidades. El ahorro por externalidades por año. Durante los 20 años, todo lo que vas a asociar en beneficio de la región, no solamente local, sino regional, tiene impacto positivo. ¿De acuerdo? Entonces, traería una política de ahorro por concepto de externalidades en un periodo de 20 años, muy atractivo. Muy, muy atractivo. Ahora, háblame del tema del respaldo, Leonardo. Regionalmente, esta línea azul que ustedes pueden ver en la gráfica izquierda, me arroja que cubriría fácilmente hasta el 2037 grandes, grandes fluctuantes demandas de energía. Ahí está la cobertura simulada. No estoy inventando nada. Esto es una política de operación a cómo se ha comportado el mercado. ¿Y qué pasaría si hubiera entrado el rebombeo desde el 2021 al 2041? Un gran margen de respaldo eléctrico. En cuanto a la generación también, de manera regional, y insisto, simulé el nodo Tepic. La capacidad de cobertura ante una intermitencia eléctrica estaría garantizado, al menos aquí en México. Entonces, es una modernización que esperaríamos de manera limpia. Oye, Leonardo, las horas críticas, háblame del momento crítico. En la simulación escogí el 2024, bueno, no lo escogí, la verdad es que el software lo hace, lo encuentra y me dice, ¿qué año quieres? 2024. Vean nada más ustedes, la capacidad de cobertura, la línea color azul de la demanda en el nodo Tepic sin el rebombeo, y vean nada más la regulación que tendría entrando en las horas críticas de cobertura el rebombeo. El 85% del agua se recuperaría. Ya no hablemos del uso no consultivo del agua, ¿no? México no necesita. Está creciendo la energía intermitente, como se los presenté, o variable, en la primera gráfica. ¿Cómo lo vas a respaldar? Aquí está la evaluación económica en general. La energía que les hablé, la energía no suministrada, las fuentes que vas a desplazar, y cuando entra la producción que se requiera en el momento del despacho, vas a asociar ahorros de externalidades en la región porque ya tienes delimitada la zona, ya construiste, tienes una manifestación de impacto ambiental que la vas a modificar efectivamente para tener un segundo embalse. Sin embargo, todo lo que te va a generar, caminos de acceso hacia otros poblados, tendrás un... Bueno, en fin, hay un montón de externalidades que se me daría el tiempo de no explicarlo, sin embargo, están asociadas y se pueden comprobar. Como este nodo, se pueden analizar otros más. ¿Por qué? Vean si no es atractivo. El ahorro de costos de energía no suministrada son alrededor de $6,693 millones en 20 años. El ahorro por externalidades, ahí está, son de 29.971. El ahorro de costos de producción, que es lo más importante, para que un análisis costo-beneficio te dé 1.06, es bastante atractivo el proyecto.
y me dicen, oye, del monto que tú tienes asociado por megawatt instalado en esta manera de operar, te va a costar 335 millones de dólares. Si ocupas la infraestructura que ya tienes. Oye, pero ¿cómo sería? ¿Harías un cárcamo de bombeo? Bueno, pues ya se tendría que platicar dentro del diseño, pero al menos la reversión en la venta de la energía te dice, con 335 millones de dólares puedes instalar un megawatt, puedes instalar el megawatt, bueno, los 550 megawatts, perdón, de 300 a 550 megawatts de capacidad instalada en esta central, por la manera en que opera. Actualmente los tienen como reactivos, manejo síncrono. Escuché alguna declaración de una persona que decía, es que Latinoamérica no tiene rebombeos porque los grandes embalses de las centrales van a respaldar a la energía intermitente. No es así, no es tan sencillo. Una política de operación integral requiere otro tipo de financiación, otro tipo de variabilidad y sobre todo otro tipo del manejo de las redes. Es más integral. No pueden ser cuentas de panadero. Con todo respeto, para un panadero, yo siempre hago ese comentario porque es, te doy, ¿cuánto cuesta esto? Toma. No, a ver, tranquilos. Tenemos que hacer una política integral, regionalizar, ver el consumo per cápita en cada zona. ¿Cómo consumes la energía? ¿Cómo proyectas la demanda? Y en función de eso, ver si cabe o no el rebombeo. No quiero criticar otros mercados, pero el mexicano necesita el rebombeo y eso hará muy barata la luz, la energía eléctrica, disculpen, ¿no? Coloquialmente la luz, ¿no? Que Diego la prendo. Pero el abasto de energía eléctrica será barata, será asequible. Así cumplimos con los objetivos que establece la ONU. Y vean aquí, si no es rentable, explíquenme por qué los dos grandes países que son Estados Unidos y China están construyendo rebombeos. Estos son los rebombeos de más de 1,000 megawatts de capacidad instalada a nivel mundial. Ahora vean los que están en construcción. El 98% lo está haciendo China. Porque se dan cuenta que sí es un buen negocio en el largo plazo. Porque si todo va para una transición energética, nosotros no debemos ser la excepción como Latinoamérica. Nosotros tenemos mayor recurso hídrico para saberlo explotar, para saberlo vender, para cambiar la política de operación y hacer crecer los parques realmente sea una transición energética como se debe. Me di a la tarea de investigar y por ahí está el programa de la energía sostenible para todos que liderea Damilola Ogunbiyi de las Naciones Unidas. Bueno, los países tenemos las ideas, tenemos la ingeniería, tenemos sus proyectos. Lo que no tenemos es la inversión para el recurso constante. Si queremos ir realmente del speech a la acción, hago un llamado a Damilola Ogunbiyi que nos ayude y por su conducto también del BID, buscar las políticas integrales y una manera de financiarización o de financiación de estos proyectos y nos ayuden a México y a los países latinoamericanos que tenemos el recurso hídrico a saberlo explotar. Porque una de las cosas que te pide el desarrollo sostenible o sustentable es el no endeudamiento. Y para poder vender y ser competitivos, tenemos que tener almacenamiento de energía eléctrica por bombeo. Los rebombeos nos van a ayudar a regular el parque, a darle certeza a un despacho firme y constante, liberar las congestiones y cuando el excedente no puede entrar a la red, buscar una política para que ese se pueda ayudar hacia el almacenamiento del segundo embalse y hacer una economía circular. Porque entonces tendríamos que ver que las economías de escala que hoy están imperando para meter la energía solar y mayormente la distribuida de menor de 5 megawatts aquí en México, pueden desestabilizar el mercado eléctrico mexicano. Quedo atento y muy agradecido
a esta invitación. Un abrazo para todas y todos ahí en Washington. Y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos un espacio de 10 minutos para algunas preguntas. Tenemos varias preguntas en el chat. Algunas son para panelistas anteriores. No vamos a lograr responderlas todas, pero yo me voy a encargar de pasarla a cada panelista y responder por email a las personas. Lo mismo las presentaciones, las vamos a compartir con las personas interesadas. Pero yendo a la pregunta, Leonardo, nos pregunta si usted sabe cuántas centrales hidroeléctricas convencionales en México se estarían estudiando para convertirlas en reversibles. El caso que ha presentado yo creo que es un muy buen estudio de caso que muestra con un ejemplo, ¿no?, que se puede hacer y que es rentable. Entonces, si hay otras centrales que se estén estudiando para hacerlas reversibles o agregándoles bombas separadas. De momento, este es el estudio. Sí, tenemos varios estudios. Hay varios sectores. Había uno en Baja California. Tenemos ahí sitios equipotenciales. Sin embargo, este es el caso que puedo presentarles directamente como análisis personal. Estoy hablándote de alrededor, en la República Mexicana, en el centro, en el norte, prácticamente en el norte, tenemos alrededor de un potencial importante entre más o menos, no tengo el dato exacto, no quiero equivocarme, pero estamos hablando de mínimo de 700 megawatts en este momento, de dos centrales importantes. Gracias. Bueno, continuamos con la siguiente presentación. En esta oportunidad me gustaría darle la bienvenida a Cecilia Correa, quien es especialista sectorial de energía del BID en Uruguay, quien nos va a estar hablando acerca de la modernización de centrales hidroeléctricas, una oportunidad para innovar, tomando en cuenta el caso del complejo hidroeléctrico Salto Grande. Ceci, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí hoy presentando este caso de estudio para la central hidroeléctrica Salto Grande. Que hicimos junto con el equipo, con el equipo Salto Grande, obviamente, el equipo de Supergrid, que hoy aquí está Quentin, y fue el quien lideró este proyecto por parte de la consultora. Así que muy buenos días a todos. Primero que nada, ¿qué es Salto Grande? ¿No? Presentar el proyecto. Salto Grande es el primer proyecto binacional de generación hidroeléctrica de la región. Dio lugar a otros proyectos similares, como es el caso de Itaipú y Yacyretá. Salto Grande está operada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que es sujeto de derecho internacional y fue creado por la República Argentina y la República Uruguay en 1946. Salto Grande está compuesta por la central de generación, que está compuesta por 14 turbinas Kaplan, que totalizan 1.890 megavatios, y por un nodo de interconexión, un anillo de interconexión, formado por 4 subestaciones, 2 del lado argentino, 2 del lado uruguayo, y 345 kilómetros de líneas de 500 kV. Este nodo es la principal interconexión entre ambos países y es de extrema importancia, obviamente, para ambos sistemas. Por su capacidad, que son unos 2.000 MVA, permite que los dos sistemas se comporten como uno. Tengan presente que, por ejemplo, el sistema eléctrico uruguayo, la potencia máxima, la demanda máxima, es del orden de los 2.300 megavatios. Entonces, sí funciona como un único sistema. El complejo hidroeléctrico Salto Grande hace unos 43 años que empezó en operación. Entonces, a pesar de que tiene un muy buen mantenimiento, es normal que se requiera comenzar a modernizar la infraestructura. Y es así que desde el 2012 se comenzó a trabajar con el equipo del banco y el equipo de Salto Grande. Ahí Emilio Zaguada era el especialista que lideraba este proyecto, luego lo continuó Edwin y ahora estamos
Virginia y yo trabajando en junto con Salto Grande en este proceso de modernización. En 2012 se desarrolló este plan estratégico de inversiones para modernizar todo el complejo y se definió varias etapas de ejecución. Una primera etapa de 80 millones que está actualmente ejecutándose desde 2019, una etapa 2A y una etapa 2B que continúa esa etapa que no toca lo que son turbinas y generadores, contempla sobre todo temas de el cuadrilátero de transmisión, temas de compuertas, temas de sistema de control de la central, entre otras, pero la etapa 3 recién tocaría lo que son el recambio de turbinas y generadores. Entonces, en un contexto en el que la descarbonización de los sistemas eléctricos cada vez es más importante, como comentaban varios de todos los panelistas que estuvieron anteriormente, cada vez se introducen más energías renovables a las redes, energías renovables variables como eólicas y solar, que hacen que se requiera mayor flexibilidad, por lo que las hidroeléctricas se tornan más importantes por su almacenamiento y por su capacidad de aportar flexibilidad. Pero obviamente que esto implica un aumento en las solicitaciones y exposición al desgaste del equipamiento de las hidroeléctricas y que la potencia que esté a disposición sea inferior porque hay que reservar también para brindar estos servicios y disminuye el punto de funcionamiento de las centrales. Es así que surge el interés de analizar el almacenamiento para darle mayor flexibilidad a los sistemas y optimizar el uso de las centrales de generación existentes. Entonces se decidió, Salto Grande decidió avanzar en este estudio en el 2020 y se contrató a Supergrid Institute, CNR y Clerc a través de un proceso competitivo. Particularmente para el caso de Salto Grande, como les comentaba, es 50% Argentina, 50% Uruguay. Entonces, los sistemas realmente tienen alta penetración de energías renovables, particularmente el sistema eléctrico uruguayo, 38% de la energía generada en el sistema eléctrico uruguayo proviene de energías renovables variables, eólica y solar. En 2021, 35% provino de eólica y un 3% de solar. Y en Argentina ha habido un aumento muy importante, pasando de 2% de energías renovables variables en 2018 a un 12% en 2021, y se espera alcanzar un 30% para el 2030. Entonces, siendo que Salto Grande es de los principales reguladores de frecuencia de sistemas, obviamente que está muy solicitado para el mucho desgaste de su equipamiento para poder brindar estos servicios. Entonces, como parte del estudio, se dice, bueno, analicemos la posibilidad de introducir almacenamiento para reducir el recorrido de los actuadores por regulación de frecuencia primaria, ¿no? El servicio de regulación de frecuencia primaria que tanto da Salto Grande. Y se decide optar en dos tecnologías para analizar, lo que son las baterías de litio y el hidrógeno unidireccional. Ustedes recuerdan, Quentin mostró una tablita con muchos colores de los distintos tipos de tecnologías, con los distintos tipos de usos. En este caso se optó por estas dos alternativas. Entonces, para introducir un poquito el tema de la regulación de frecuencia en Salto Grande. En Salto Grande, el ajuste de potencia eléctrica se realiza mediante una doble regulación. Por un lado, la regulación del ángulo de apertura de los álabes del rodete, que están aquí, y por el otro lado, una regulación de la apertura de los álabes distribuidores. Esto obviamente se hace con un controlador automático y una ley de conjugación que relaciona la potencia, la división de frecuencia y tiene en cuenta también la altura de la central. ¿Para qué se utilizan entonces estos actuadores? No solo funcionan para la regulación de frecuencia, sino que funcionan para el control de potencia de referencia. Ellos van ajustando para estos servicios, digamos, para el inicio parada de los grupos, para mantener la relación de combinación y ajustar de acuerdo a la altura neta del embalse, y los servicios de control de frecuencia primaria y secundaria. ¿En qué consistió el estudio entonces? El estudio, lo primero que hizo fue simular el uso de los actuadores, ¿no?
como dijeron, bueno, vamos a ver de reducir el funcionamiento o el recorrido de los actuadores por regulación de frecuencia primaria. Primero tenemos que ver qué porcentaje del tiempo los actuadores actúan para reducir la frecuencia primaria, ¿no? Entonces hice una simulación del comportamiento de la central con datos reales y se encontró estas gráficas que ven aquí, que la regulación de frecuencia primaria en el recorrido de los actuadores del distribuidor representa el 42% de su recorrido y en los actuadores de ángulo de rodete un 59%. O sea, es un alto porcentaje de la actuación de estos actuadores. Obviamente que esto genera un alto estrés en los elementos de regulación durante el servicio y además tensiones en cadenas de funcionamiento mecánico, en las válvulas hidráulicas, en los turbomotores, varillaje y las palas directrices, y que podrían derivar en un potencial fatiga mecánica de equipamiento. Entonces, para este, como les comentaba anteriormente, se decide analizar estas dos tecnologías, lo que son las baterías por un lado y los electrolizadores por otro, y la producción de hidrógeno, obviamente. Para el caso de las baterías están caracterizadas por lo que son potencia y energía, ¿no? Su capacidad de obtener una potencia y dar una energía, y responden a lo alto y a lo bajo. Es decir, pueden tomar energía, pero pueden liberar la energía posteriormente. Y el reto aquí es garantizar que el estado de carga de las baterías sea tal que cuando se requiere que esa energía, que sean capaces de darla. Y para dimensionar se busca tener el óptimo entre lo que es la potencia y energía para reducir el recorrido de los actuadores. En el caso de los electrolizadores, en este caso están caracterizados por la potencia, se considera que, o sea, van a tomar electricidad de la central y que con eso producen hidrógeno, y se considera que no hay una limitación en almacenamiento de hidrógeno. Todo el hidrógeno que se produzca va a poder ser utilizado. El tema aquí es que solo hay una respuesta a la baja. O sea, los electrolizadores no pueden volver, este es hidrógeno unidireccional, entonces una vez que toman la electricidad, pero no pueden volver a dar esa electricidad, la transformaban en hidrógeno. Entonces ahí hay que, se juega con el punto de funcionamiento del electrolizador que pueda subir o bajar la potencia consumida. Entonces, y acá el enfoque de dimensionamiento es optimizar la potencia para reducir el recorrido de los actuadores. Entonces, en el caso de las baterías de litio, esto más o menos lo que consultaba hoy Jesús, aquí se hizo una simulación de 942 pares de dimensionamiento potencia-energía y se analizan los pares potencia-energía económicamente óptimos para reducir el recorrido de los actuadores. Y aquí en esta gráfica lo que se muestra es justamente eso. En los colores ven los distintos tamaños de las baterías. Este es para el caso específico de salto grande, ¿no? Todo esto simulado con datos reales de 11 meses de operación de la central. Entonces, en colores se ve los distintos tamaños de las baterías de dimensionamiento. En el eje de las X se ve el criterio de recorrido estandarizado, o sea, cuánto se puede reducir el recorrido de los actuadores, y en el eje de las Y el costo de las baterías. Y en realidad cualquiera de lo que está en la línea punteada sería un nivel óptimo. Lo que dependería acá es qué tamaño de batería, dependiendo de los costos y los beneficios, ¿no? Pero para un ejemplo sería ese que se ve en verde, permitiría una reducción del 93% al recorrido de los actuadores, como se ve en el eje de las X, y requiere una batería de un costo estimado de unos 20 millones de dólares y una energía de 41 megavatios hora. Con esto, o sea, en realidad también se vio el esquema con recorrido de actuadores, energía de la batería y potencia, donde se puede obtener realmente el dimensionamiento de la batería necesaria. Esto para el caso especial, entonces buscamos que la energía de 41 a 55 megavatios sería ese el dimensionamiento óptimo. En este caso, ¿no? Este es uno de esa línea. Luego habría que optimizar y ver qué tamaño de la batería es el que correspondería. Y con una vida útil de alrededor de casi 5 años. Entonces, en realidad lo que se ve acá es que a través del uso de baterías se puede reducir el recorrido de los actuadores
de entre un 90 y un 99%. Lo que esto se va a traducir, si ustedes recuerdan, el recorrido de los actuadores era más o menos para regulación de frecuencia primaria un 60 y casi un 40%. Entonces, esto permitiría reducir la proporción, o sea, 38%, entre un 38 y un 42% el recorrido del actuador de distribuidor y entre un 59 y un 53% el recorrido de los actuadores de rodete para, o sea, en general, en total, digamos. El tema aquí es que el dimensionamiento final va a depender del cálculo de los beneficios, ¿no? O sea, aquí tenemos, puede estar la batería, esto optimiza el recorrido de la batería de los actuadores en un 93%, en este ejemplo, por ejemplo. Pero ¿cuál es el beneficio que tenemos por reducción de desgaste? Eso no estaba incluido en el estudio, es algo en lo cual se tiene que avanzar si se decide ir por alguna de estas tecnologías, y es lo que nosotros tenemos previsto continuar estudiando con una nueva cooperación técnica que está en proceso. Entonces, aquí se llega a un dimensionamiento más genérico, faltaría cortar con los costos, los beneficios, perdón. Como parte del estudio también que realizaron el equipo de Supergrid y Salto Grande, se sugiere estructuras, el tipo de estructuras típicas para utilizar, estructuras modulares formadas por una unidad de almacenamiento, inversores, transformadores, elevadores de 600 a 13 con 8, que es los transformadores elevadores de la central. La central tiene 8 transformadores elevadores, cada uno tiene 2 turbinas menos 2, que son los que están en la punta, y esos transformadores tienen espacio libre. Son de 13,8 a 500 cada vez. Entonces, lo que se propone es decir, bueno, utilicemos ese espacio libre para conectar este arreglo de baterías. Aquí pueden ver el diagrama Unifilab del esquema en general. Con respecto a la localización, se recomienda colocar una zona libre y vallada y fuera de la central por un tema de seguridad, en caso de cualquier falla, cualquier incendio, evitar la propagación y el daño de la infraestructura de la central. Por otro lado, recuerdan que yo les comentaba que se analizaron dos tecnologías, las baterías y los electrolizadores. De electrolizadores se considera un electrolizador PEM, que tiene la capacidad de tener un rango de funcionamiento más amplio, de entre un 10 y un 100%, y va a estar, su punto de funcionamiento es en 55, se mantiene en la mitad para poder dar esa respuesta que les comentaba hoy. Entonces, la idea aquí, esta gráfica de abajo, la muestra es mantener la potencia hidráulica constante y que sean los actuadores, que sean los electrolizadores que tomen esa variación de frecuencia que requiere la salida, ¿no? Ay, perdón. Entonces, aquí ven cómo se mantiene en anaranjado la potencia constante, en casi todos los casos, y la potencia de salida, cómo varía por lo que el ajuste de los electrolizadores. Ven que en algunos casos se requiere mayor desviación de lo que es posible dar por parte del electrolizador, y entonces eso sí lo tienen que tomar las máquinas de la central, ¿no? Pero en general se evita mucho ese ajuste de los actuadores. Con respecto a esto, también obviamente se hicieron las simulaciones con distintos tamaños, desde 10 megawatts hasta 300 megawatts de los electrolizadores, y se concluye que se puede reducir el recorrido de los actuadores por regulación de frecuencia primaria entre un 70 y un 99,5% de su recorrido. Y nuevamente, para un caso de ejemplo, si buscamos reducir el 93% del recorrido, que es esto que se ve en verde, esto implicaría un electrolizador de 60 megavatios y un costo de 100 millones de dólares. Pero nuevamente, podría ser, esto es simplemente un ejemplo, podría ser cualquier punto de esta línea, lo que va a determinar el punto que sería el adecuado sería los beneficios asociados, ¿no? Aquí, en el caso de los electrolizadores, va a haber un consumo de energía, que en la batería había un consumo, pero luego devolvía esa electricidad. Aquí va a haber un consumo de energía que es de
para este caso en específico, 290 gigavatios hora, que es 4% de la generación anual de Salto Grande. Entonces, obviamente, esto implica varios diálogos y conversaciones y acuerdos con los despachos de los sistemas o los propietarios de los países, porque afectaría la generación que estaría de Salto Grande en un 4%. Pero también generaría hidrógeno. Esto sería alrededor de 5.000 toneladas en 11 meses. Y si, esto es simplemente un número muy, muy básico, que si se consiguiera esa venta a $2.50 por kilogramo de hidrógeno, que es el precio que establece la hoja de ruta de Uruguay, dice, bueno, para el 2030, a mediana, un electrolizador a mediana escala debería poder producir a $2.50 por kilogramo. Esto implicaría una venta de 12,5 millones de dólares por la venta del hidrógeno. Y simplemente para hacer la cuenta es, bueno, si la energía, hasta, si la energía saliera $43 por megavatio hora de Salto Grande, sería el punto en el cual sería break-even. Si sale más que eso, no vale la pena la producción de hidrógeno. Si fuera menos que eso, siempre hay una ganancia, digamos. Aquí nuevamente se hizo el análisis de cómo debería ser el sistema, que está conformado por un paquete de tratamiento del agua, una estación de entrega de electricidad, un paquete de electrólisis que incluye un sistema de compresión, un sistema de refrigeración y un rectificador, un paquete de purificación de hidrógeno y de compresión de media presión para el acondicionamiento del hidrógeno. Nuevamente aquí se plantea la misma propuesta de conectar a los transformadores, a los transformadores que están disponibles. Aquí sí hay una limitante porque se planteaba electrolizadores de un rango de entre 10 y 210 megas, pero hay disponibles 150 en cada uno de los transformadores. Entonces esto sí podría implicar una limitante en caso de que el óptimo fuera de mayor potencia. Y con respecto a la localización, aquí se plantea una zona más alejada, también libre y vallada, más alejada por un tema de seguridad, ¿no? Siendo que el hidrógeno es inflamable y explosivo por cualquier potencial caso de algún desperfecto, evitar afectar la central y también hay que tener presente que tiene que ser de fácil acceso para poder retirar el hidrógeno. Entonces, como conclusiones del estudio, realmente la participación de regulación de frecuencia primaria en el recorrido de los actuadores es importante. Obviamente que esto genera un desgaste en el equipamiento. Ambas alternativas de almacenamiento analizadas son factibles para reducir el recorrido de estos actuadores en grandes porcentajes. Pero sin duda es necesario evaluar el costo del recorrido de los actuadores para realizar la factibilidad económica del proyecto. Lo que les decía antes, bueno, ¿cuál es el beneficio de reducir esto? Y por lo hablado con los técnicos tampoco es que sea algo tan fácil de evaluar. Y en el caso del hidrógeno, también como les mencionaba, va a ser necesario evaluar, por un lado, el interés de los países de afectar la generación hidroeléctrica y por otro lado, el mercado local de hidrógeno a quien poder vender el producto generado. Sin más, muchísimas gracias a todos. Te la puedes responder tú. Bueno, primero gracias por presentarlo. Me parece mucho más claro cuando lo presentas tú que cuando lo presento yo. Y segundo, ya sabemos que no se sabe cuál sería el dimensionamiento para el Salto Grande, pero si se tenía que construir, bueno, poner en marcha una batería de 20 millones o un electrolizador de 100 millones, ¿cómo cabería en el plan de inversión en Salto Grande? Porque yo vi y me acuerdo de unos 600 millones o de pronto 800 millones para este plan. ¿Cómo cabería en este plan? ¿Sería por encima o debería de ser por dentro? En realidad ahí obviamente depende también de la definición y las decisiones de Salto Grande que quieran tomar. En un momento se había presentado la opción de incluir en esta segunda etapa, o sea, había mucho interés de incluir en esta segunda etapa almacenamiento.
pero obviamente luego se detectó que era necesario seguir con esa evaluación, ¿no? Todavía no estaban todos los datos sobre la mesa para decidir de avanzar en una inversión de este estilo. Faltaban ciertos estudios, que es lo que estaremos apoyando, pero sí había mucho interés de incluirlo en su plan. Obviamente que lo de por encima y por debajo también está afectado por la reducción de costos posteriores, ¿no? Que es lo que uno está buscando luego, ¿no? Reducir los costos de mantenimiento del complejo. Tengo otra consulta. Son dos soluciones muy diferentes, ¿ya? Entonces, si se supone el mismo nivel de mejora en la reducción de OPEX, de gastos OPEX para mantener los partes mecánicos con desgaste, ¿cuál es el nivel CAPEX de las dos soluciones? Supongo con baterías es bastante inferior que la segunda y no cuenta tanto con los beneficios de venta, pero sería interesante ver en qué porcentaje de inversión estamos. Sí, en el caso de las baterías, por ejemplo, en este caso en específico, ¿se acuerdan que elegimos un punto de funcionamiento de reducción del 93%? Da unas baterías de 20 millones de dólares. Pero cuando vamos a los electrolizadores, implica una inversión es mucho mayor, 100 millones de dólares. Pero obviamente, como bien dices, a esto habría que sumarle los ingresos que habrían anuales. O sea, unas 20 millones, otros 100 millones, pero tendrías unos ingresos estimados, que es el número que les decía, de 12,5 millones de dólares, si existiera ese mercado y si estuviera ese precio, ¿no? Pero entonces parece bastante más accesible el primer proyecto, ¿no? Entonces tal vez entiendo que la complejidad de estudio para definir el óptimo es un poco en contra de una acción rápida, ¿no? Entonces existe un poco el riesgo que el desgaste continúa por seguir estudiando, ¿no? Entonces tal vez ya está maduro levantar 20 millones. El de 20 millones para el electrolizador, que también tiene una vida útil mucho menor, que mostramos a lo largo de los 5 años, el sector electrolizador sería mayor y no tendrás ese ingreso también. Ok, muchas gracias. Entonces, sí, hay que analizar. Sí, correcto. Sí, adelante, Cristian. Muy interesante. Oye, una pregunta ahí. Cuando se vea el mapa, ¿En cuál de los dos lados ponían el hidrógeno? ¿Es el lado uruguayo o el lado argentino? Este es el lado de Uruguay. Ustedes que lo analizaron en detención, Quentin, me parece que son por un tema de espacios también. La verdad, ¿y yo? Bueno, la verdad es que el lado no importa tanto. Estos espacios son unos ejemplos, porque por ejemplo, el del hidrógeno es más alejado de la planta que el de la batería por temas de seguridad. Pero en realidad que sea del lado uruguayo o del lado argentino no tiene mucho impacto. Ahora, ¿se acuerda que lo pusimos en los devanados del transformador 7 y 8, que son uno de cada lado? Exacto. Entonces, de pronto, y además hay temas políticos, me imagino, que entonces debería ser mitad-mitad, porque cada uno En realidad ahí, es por un tema de espacios, como bien dice Quentin, hay los dos transformadores que tienen devanados libres, están uno en una punta y el otro en la otra, y la central funciona como una única central. Las 14 turbinas no están separadas 7 para un lado y 7 para el otro. O sea, el complejo funciona como un único complejo y genera y reparte la energía entre ambos países. Entonces, tampoco es como que importa tanto dónde está ubicada la instalación. Sí, pregunto porque en realidad producir hidrógeno ahí quizás no tiene mucho sentido, digamos. Pero producirlo en el puerto Montevideo o en el puerto Buenos Aires, sí. Entonces la idea es canalizar esa electricidad, digamos, allá y tener acceso al puerto para hacer la potencial transformación, digamos, ¿no? El tema acá es la función del uso del hidrógeno.
Acá la función que estudiamos era para dar ese servicio de regulación de frecuencia y permitir que la máquina funcione en una potencia más constante, ¿no? Y evitar ese desgaste que implica la regulación de frecuencia. Y eso si se pone del otro lado de la red, o sea, no tiene ese sentido, ¿no? No tiene el fin que estamos buscando. Eso sí es válido como producción de hidrógeno, pero no como el objetivo de la hibridación estudiada. Y el tema del curtailment de hidro también, entiendo que había unos periodos de cuando hay exceso de viento, exceso solar, digamos, que pueden hacer un curtailment de agua, digamos, ¿no? Y en ese caso ahí se podría producir más hidrógeno en este mismo contexto. Aquí nuevamente lo que se busca es optimizar, o sea, por el diseño en sí, lo que se está buscando es optimizar el funcionamiento de la central para minimizar el desgaste. No es tampoco estamos viendo ese fin, como decir, bueno, utilizo la eólica en la noche y con eso produzco sí. Hidrógeno. No es el fin de hacer este diseño en específico. Okay. Gracias, Cristian. De nada. Gracias, Ceci. En esta oportunidad me gustaría llamar a todos los panelistas a que por favor se unan a nuestro podio, ya que Arturo dará la moderación del panel final para concluir nuestro evento. Y de igual manera agradecemos a todas las personas que han compartido sus preguntas en el Q&A. Vamos a estar compartiendo algunas de ellas durante la conversación que Arturo va a tener con los panelistas. Así que sí, por favor, pueden tomar el estrado. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos ahí a los cuatro panelistas. Gracias a todos los que han estado conectados. Hemos recibido varias preguntas. No creo que logremos en el tiempo responderlas todas. De todas maneras, vamos a intentar también enviarlas por email a cada uno de los panelistas para que las puedan contestar y así logramos el objetivo. Yo tengo algunas preguntas generales que fueron enviadas también pensando en el objetivo del evento, ¿no? Que es cómo añadimos flexibilidad a las hidroeléctricas, como pensamos en nuevas soluciones para seguir incrementando la descarbonización de la red. Entonces, empezando con Quentin, ¿qué recomendación darías tú para crear incentivos que incrementen la flexibilidad de hidroeléctricas en Latinoamérica? ¿Qué incentivos creerías que son necesarios? Gracias, Arturo. Pues en este sentido, yo creo que depende mucho de la organización de los mercados de la energía, de la electricidad o de las obligaciones en cada país. Entonces, me parece que hay dos grandes categorías de organización que existen en Latinoamérica y Caribe. La primera es cuando la empresa de electricidad es verticalmente integrada, o sea que producción, transmisión y distribución están todas en la misma empresa estatal, más o menos. En este caso, no es tan difícil de justificar por el lado del sistema la necesidad de la flexibilidad de hidro, porque por un lado, esta flexibilidad es mucho más sostenible que la que podría proveer unas centrales de gas por un lado, y también por otro lado es mucho más económica que otras medidas que podrían proveer el mismo servicio, como unas infraestructuras de transmisión o otros equipos, baterías, lo que sea, si fueran solas. La idea es que aquí cuando le damos más flexibilidad al hidro y específicamente al hidro existente, son inversiones que son bastante reducidas comparado a lo que se tendría que hacer si sería una medida sola en el sistema. El segundo caso es cuando pues la empresa verticalmente integrada ya no existe. Y aquí, de nuevo, hay dos subcasos, si uno quiere.
el primer subcaso sería que existen obligaciones. En este caso, o sea, obligaciones de producir, es el caso, por ejemplo, en Salto Grande, que tiene que producir y tiene que darle al sistema todo lo que produce. Y hay unas obligaciones en este sentido. En este caso, pues la idea es que todo es regulado. Entonces, para darle incentiva al hidro de ser más flexible, pues la idea es que la regulación sea más firme en cuanto a flexibilidad. Esto se ve en particular en islas, en Europa por ejemplo. Me disculpan que yo conozco mucho mejor el mercado y la organización en Europa. Entonces, por esto siempre vuelvo a comparar Europa, pero eso es lo que se ve en las islas. Entonces, en las islas, los reguladores vienen más y más poner obligaciones más firmes en cuanto a regulación, sobre todo a nuevas inversiones. Entonces, por ejemplo, le van a decir que si uno va a construir una nueva central hidroeléctrica, tiene que poder proveer tal porcentaje de reserva súper rápida y tiene que ponerle a disposición del sistema. Entonces, este tipo de regulación pues, le fuerza a los inversionistas de asegurarse que las centrales pueden ser más flexibles. Y el último subcaso, disculpa que soy un poco largo de nuevo, es cuando hay mercados abiertos en estas organizaciones sin empresa verticalmente integradas. Y en estos casos, lo que decía un poco antes, es más difícil cuando estos mercados son como en Europa continental, muy de corto plazo, que sean mercados de capacidad o mercados de energía. Cuando son cortoplacistas, tipo hasta 3 años en Europa, es difícil incentivizar y por eso en Europa se habla mucho de contratos de largo plazo para favorecer la inversión en este tipo de tecnologías con más vida útil que 3 años, que es lo más normal, ¿no? Y para esto hay dos maneras de hacerlo. Los contratos por diferencia, que usualmente los contratan los estados, los reguladores, entonces una entidad pública y que va a asegurar un precio fijo al inversionista. Y la otra manera de hacerlo son los PPAs, los Power Purchase Agreements, que son unos contratos de largo plazo, pero con empresas privadas que le van a comprar sobre 20 años a un precio fijo a la hidroeléctrica. Gracias. Yo creo una respuesta detallada y analizando los diferentes modelos de mercado que tenemos también en Latinoamérica. Yendo en orden ahí a Cecilia, teniendo como base tu experiencia en el proceso de modernización de Salto Grande, que ha tomado ya bastante tiempo y es un proceso en curso, ¿no? ¿Qué otras acciones innovadoras se han desarrollado, se podrían desarrollar específicamente en Salto Grande y en general en procesos de modernización? ¿Qué crees tú que se podría incorporar pensando en todo este tema de flexibilidad? Perfecto, muchas gracias, Arturo. Como les comentaba anteriormente, bueno, Salto Grande, por suerte, está explorando muchas alternativas y tecnologías innovadoras para ir incluyendo en este proceso de modernización. Y efectivamente, las modernizaciones son una gran oportunidad para introducir innovaciones en los complejos hidroeléctricos, ¿no? Salto Grande hizo este análisis para introducir la hibridación con almacenamiento, pero asimismo, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Él está trabajando en la actualización de todo el sistema de control de Salto Grande, y para eso se avanzó primeramente en hacer un análisis de integración tecnológica de todo el equipamiento, no solo el equipamiento que tiene hoy, sino con vistas en todo este proceso de modernización de más de 27 años, para que todo pueda hablarse, digamos, ¿no? Adicionalmente, Salto Grande nos ha escogido como socios también para irlos acompañando en este proceso, y justo con el equipo de digitalización e innovación de la división de energía, ahí con José Luis, que está aquí presente, estamos trabajando, iniciando un análisis, una estrategia de digitalización para Salto Grande, con equipo de Salto Grande y con una firma consultora Hart que,
que también fue seleccionada por un proceso competitivo. Ese proceso, eso está iniciando, pero la idea es que se arme esta estrategia, decir, bueno, todos los datos que se van a tener, cómo con esta, toda esta información, todas estas herramientas para hacer el control del equipamiento también, cómo optimizar el funcionamiento de la central. Más allá de esto, más allá de todo lo que es la parte de tecnología y equipamiento, creo que hay una gran oportunidad para hacer una parte como modernización o seguir desarrollando las capacidades humanas, la situación en las en centrales hidroeléctricas en general, ¿no? En el caso de Salto Grande, se está avanzando en el... Bueno, recientemente aprobaron un plan de acción de género. Salto Grande, como muchas empresas del sector, es bastante masculinizada. 17% de los empleados, solo 17% son mujeres. Y a nivel medio, 4% son mujeres, y a nivel alto, 7% son mujeres, ¿no? Entonces, realmente hay una gran oportunidad para promover mayor equidad de género. Y es en esta línea que recientemente aprobaron ese plan de acción. Van a estar trabajando en una política de género, en protocolos también que favorezcan que más mujeres sean parte de la empresa y que retener también ese personal femenino. También, que es súper como innovadores, se nos acercaron solicitando apoyo para incluir temas como personas con discapacidad. Se hizo un diagnóstico de personas con discapacidad y un plan de acción también, que la idea es irlo implementando. Pero además, y para terminar, creo que hay una gran oportunidad. Los procesos de modernización son muy distintos a los procesos de operación y mantenimiento, ¿no? Por las capacidades que requieren, también por las urgencias que requieren. Entonces, cuando las instituciones están analizando de invertir en estos procesos de modernización, es importante que también tengan esa visión para su propia gente, ¿no? ¿Qué necesidades o cómo se puede capacitar a su propia gente para que puedan acompañar este proceso, ¿no? Son procesos que son de gran importancia, muchos montos importantes. Entonces, el propio personal le interesa ser parte de esto, pero obviamente que hay que desarrollar las capacidades adecuadas, y eso es una gran oportunidad también. Gracias, Arturo. No, gracias. Buenísimo. Yo creo que el punto que tocas es clave, ¿no? La modernización no es solo un aspecto técnico, es un aspecto de cultura de la empresa, cambiar esa cultura. El tema de igualdad de género, yo creo que es parte esencial de un proceso de modernización para que realmente crear empresas modernas y del siglo XXI. Leonardo, yendo contigo ahí hasta México, el ejemplo que dabas es un ejemplo muy bueno de un caso puntual, pero en tu experiencia y con base a los análisis que has hecho, ¿qué aspectos claves se deberían considerar en la región para que en los próximos años se promueva el uso de almacenamiento por bombeo? Arturo, nuevamente muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todas y a todos, nuevamente lo reitero. Mira, primero un cambio en la política de operaciones es fundamental. En México no existe un solo rebombeo. Preguntaban si hay lugares equipotenciales. Sí, sí hay algunos. O sea, pero todo aquel proyecto que analice la alimentación a la red y tenga una oportunidad de ampliar o repotenciar la capacidad instalada para el bombeo, se puede activar. Un caso, Simapán, en Hidalgo, por ejemplo, tiene un buen embalse y podríamos utilizar esas cargas que están identificadas, por mencionarte alguno. Pero primero hay que cambiar la política de operación, porque acá el Centro Nacional de Control de Energía nos dice que los rebombeos son proyectos no regulados. Alguna vez también se ha puesto en la mesa hacer hibricidad, tener un bombeo a través de paneles solares, aprovechando también almacenamientos de agua importantes, y nos dicen, no, pues o vas a hacer hidro o vas a hacer solar, ¿no? Entonces, el mercado pues no está lo suficiente maduro, algunas veces no manifiestan así. Yo creo que sí. México necesita cualquier central que esté en operación en este momento con un buen embalse y con las características del abatimiento de cargas necesarios, podría establecerse un buen rebombeo o una buena reversión. Y el rebombeo va a ayudar mucho, como me hicieron favor de atender en su atención. Vieron la factibilidad de esto.
estos proyectos en México abunda, tenemos grandes yacimientos de agua importantes que se pueden aprovechar. Entonces, por mencionarte alguno, es Zimapán, podemos hablar de Baja California, gente que hablaron de la salmuera también, del manejo de la salmuera. Por ahí hay un arroyo, el Descanso, que también se puede aprovechar. Podemos Nuevo León, que está careciendo de agua en este momento. Tenemos un proyecto ahí importante, el Cerro del Topo, ahí utilizando, hacer un acueducto que tienen. Tenemos ideas, porque los rebombeos también pueden ser intrusivos, no solamente extrusivos, ¿no? Entonces, tenemos mucha ingeniería en ese sentido. Y sobre todo la Comisión Federal de Electricidad, quiero manifestarte lo que tenemos. Estos proyectos no son nuevos. Desde que teníamos al SENACE con nosotros, los tenemos como un respaldo para cuando se pudiera tener este boom de la energía solar. Entonces, lugares que potenciales hay, particularmente el norte del país, Arturo, pero cualquier central que tenga un buen embalse, que tenemos identificación de ellos, tener todo el potencial operativo, viendo una distribución de la transportación de la energía adecuada y ese espacio que se puede tener para alimentarse de la red hacia un segundo embalse, se pueden aprovechar. Yo te mencioné Zimapán, el Cajón puede ser uno de ellos, y también por ahí Peñitas en el sur del país. Muchísimas gracias, Leonardo. Cerrando la ronda, una pregunta para Roland. Bueno, hace algunos años, AFRI, hace un par de años, apoyó un estudio del banco sobre el tema regulatorio relacionado a centrales reversibles, ¿no? Almacenamiento por bombeo. Entonces, en la opinión de AFRI, ¿cuáles serían los aspectos regulatorios claves en Latinoamérica que podrían apoyar este tipo de tecnologías? No solo el almacenamiento por bombeo per se, pero el uso de hidroeléctricas para apoyar la inserción de renovables. Ok, gracias, Arturo. De hecho, como mencionado previamente, de parte regulatorio, es importante aumentar o proveer más incentivos para la remuneración de los servicios complementarios, ¿no? Eso es clave, no solamente para reversibles, también para hidroeléctricas actuales, ¿no? El caso de Salto Grande ha mostrado bien este costo que tiene el desgaste, ¿no? Y eso también afecta a todas las centrales en otros sistemas. Y sería importante revisar y mejorar este nivel de remuneraciones. Al otro lado, con respecto a los reversibles, introducir políticas o reglamentos que enfocan en esta posibilidad, como por ejemplo remover doble peaje en sistemas de transmisión, ¿ya? En este sentido también tratar de aumentar el enfoque en la sostenibilidad de los proyectos y tener herramientas eficientes para evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, si se compara un sistema reversible hidráulico con un sistema de baterías, es obvio que la sostenibilidad es abismalmente diferente, ¿no? Es por la duración que tienen, que son hasta 60 años, y también una planta reversible, igual que una planta hidroeléctrica, es construida predominantemente por materiales locales, ¿no? Como son gravas, arenas, cementos, ¿no? Con algunos componentes electromecánicos importados, ¿ya? Entonces, energía invertida en construir este activo es mucho menor que cuando se compara con un sistema de baterías, ¿no? Y finalmente, obviamente, resaltar que con respecto a los reversibles, que su impacto es menor, ¿no? Son ambiental y socialmente compatibles, evitan grandes impactos, y eso hay que enseñar, resaltar, informar, ¿no? Lo último es el financiamiento, ¿no? De hecho, en países LAC, muchos países son emergentes, otros son en desarrollo, y en esas fechas con intereses subiendo tienen dificultades a acercarse a financiamientos, ¿no? Muchas gracias. Veo que Leonardo tiene la mano levantada, vamos con él y luego tendríamos ya que cerrar. Adelante, Leonardo. Arturo, muchas gracias. No quería dejar pasar esta oportunidad para lanzar ese llamado a su conducto, al BID, para que pudieran generarse también políticas importantes en una vinculación con nosotros, para poder nosotros impulsar proyectos de esta envergadura. Yo creo que
todos los panelistas, todo lo que se habló fue verdaderamente importante y creo que en México tendríamos cabida para pensar en sinergia e impulsar el desarrollo sustentable con este tipo de tecnología y otras más de relaciones con la electricidad. Así que eso también quería ponerlo en la mesa y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, sin duda, gracias por el comentario y tomamos ahí el llamado. Yo solo para cerrar y le paso la palabra ahora al jefe de división, Marcelino Madrigal, tomo un comentario ahí del chat de mi colega Carlos Echevarría, que está en Brasil, y menciona que en un estudio del plan de inversiones del CIF que se hizo en Brasil, cuantificaron que por cada megawatt modernizado de hidroeléctricas se permite la integración de un megawatt de energías renovables variables al sistema. O sea, mantener las hidroeléctricas tiene un alto valor más allá del megawatt hora hidroeléctrico. O sea, estás añadiendo dos en realidad al sistema. Yo dejo con eso y le paso la palabra a Marcelino y muchas gracias a todos. Ha sido un panel muy interesante. Muchísimas gracias, Arturo. Ya para cerrar y no quitar mucho de su tiempo, primero agradecer a Arturo Alarcón, que dirige nuestro grupo de hidroeléctricas, por organizarlo, a todos los panelistas, la verdad que fue una sesión súper enriquecedora. Creo que quedó muy, muy, muy claro, ¿no? La hidroelectricidad siempre ha sido un recurso esencial en la región, mucha energía de bajo costo, pero la hidroelectricidad ahora tiene un valor adicional y es que nos da resiliencia a nuestros sistemas conforme integramos más energía renovable. Pero esto genera retos, ¿no? Porque las hidroeléctricas están respondiendo con más servicios a los que estaban acostumbradas a dar, más desgaste, pero hay tecnologías que nos pueden ayudar para que sigan aportando esa flexibilidad. Acoplarlas con baterías, acoplarlas con hidrógeno. Obviamente realizar estas inversiones requiere de que existan los incentivos para realizarlos. Y de ahí la importancia de la regulación, pero también de hacer una buena planeación e identificar cuál es la solución que le da más flexibilidad a las centrales. A veces es batería, a veces es hidrógeno, a veces quizás tenemos que recurrir a las tecnologías tan convencionales como el pumped storage, que pueden ser una muy buena solución. Hay mucho potencial de pumped storage en la región y ya les daremos conocer el estudio. Obviamente la tecnología de pumped storage tiene esos retos, que son inversiones grandes que requieren pues de un flujo estable de ingresos para que puedan ser realizadas. Se comentaba aquí de cómo los mercados en Europa, al ser un poquito más cortoplacistas, quizás no siempre, ¿verdad? Porque hay variedad, generan esos incentivos para inversiones de largo plazo. La ventaja es que en América Latina tenemos desarrollado un engranaje, digamos, regulatorio que tiene esta mirada de largo plazo. O sea, la región ha sido líder en diseñar instrumentos de largo plazo como las subastas de energía para atraer inversiones de altos costos de capital, pero bajos costos de O&M. Así es de que seguiremos trabajando con la región para precisamente acelerar estos cambios regulatorios para hacer que digamos estos servicios esenciales que dan la hidroelectricidad sigan siendo remunerados. Les comento que estamos realizando todo un análisis, un estudio y recomendaciones sobre guías regulatorias para el almacenamiento de energía en América Latina. Lo estaremos dando a conocer y seguiremos trabajando en el tema de los incentivos para inversiones en pump storage. Así de que con ello quiero concluir simplemente comentando que creemos firmemente que la hidroelectricidad va a seguir siendo este gran activo que permite descarbonizar nuestros sistemas y haciéndolos resilientes y de bajo costo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron firmemente conectados, no bajó la audiencia durante todo el evento. Esperemos que sea muy útil. Síganos en las redes, seguiremos aportando a la región con conocimiento, pero no solo con conocimiento, estudiando estos proyectos y financiándolos. Como han visto, hemos sido un brazo financiador tradicional de la modernización. Estamos muy convencidos de ayudar a la región en mantener estos importantes activos con los que contamos. Muchísimas gracias a todos y buen viernes. Gracias.